¿Qué pedo Banda, sean bienvenidos al episodio 181 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel. Y como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos. O sea, Rafa y Adrián, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste es esta semana en el mundo del gordeo? Eh, un poco más de Witcher, uh -huh. porque ese juego está gigantesco. Sí. Eh, salió la mini de Titan Souls. Ok. Entonces, obviamente, lo jugué. Uh -huh. Y lo terminé. Y. Splatoon. Uh -huh. Y creo que es todo. Eh, ¿Tú, Rafa, qué anduviste no haciendo? Ah, pues eh, estuve jugando un poco más de Witcher, un poco más de Bloodborne, estuve jugando en los uh, Chalice Dungeons un ratito. Y pues uh, jugando aquí uh, para los uh, las siguientes sesiones de, de Los Gordos Juegan. Ya Estamos preparando la que sigue ya. ya. Estamos preparando las que siguen. Básicamente ya podemos decir que ya se grabó, falta hacer toda la edición y postproducción, sí. pero. En eso. Ya, eh, la siguiente semana es el último episodio de Rogue Legacy, va a ser la parte 3, y luego ya la que sigue, seguimos con el siguiente juego. ¿Qué nos vamos a decir cuál es? Para que se sorprendan cuando lo vean. Sí. Va, a ser una, va a ser una agradable sorpresa. Sí, sí, Ay. sobre todo porque nos van a ver bien. cabrón, nos van a dar, nos, nos dieron chosto bien chido. Uh -huh. Sí es, terminamos bien cansados. Sí. Sí. Eh, yo lo que estaba haciendo es jugar mucho Witcher 3 todavía, haciendo muchas misiones adicionales, y mucho Persona 4. De una vez ya para irnos preparando para la reseña del 29 de junio, que ya ustedes sí. recordarán se hizo una encuesta al respecto y ganó Persona 4. Porque esas votaciones sí se cumplen. Esas votaciones sí se cumplen, eso, eso, esas elecciones sí, sí dan resultados. Eh, entonces, pues sí, jugando Persona 4, disfrutándolo bastante. Disfrutándolo bastante, me sorprende lo, lo, lo mucho que me interesó el inicio del juego. Está bien, está bien. Sí. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a los anuncios recurrentes del podcast Esta semana tuvimos sección de cine Pero una sección de cine un poquito extraña Porque a Sam se le ocurrió hacer reseña De toda la primera temporada de la serie Daredevil de Netflix Que yo lo apruebo Yo lo apruebo, <laughs> lo apruebo. está bien Es está una perfecto. excelente película <laughs> Es una excelente película de 12 horas <laughs> No, 13, porque son 13 por... 13 horas <laughs> Entonces sí, sí eh, chequenla por favor lo que piensa Sam sobre esta serie de, Netflix, eh, de Daredevil Devil en Netflix para que, pues, bueno, eh, si no la han visto, se animen, porque la neta también viene recomendada de los gordos, aparte de Sam, que le gustó bastante. Eh, tenemos Fanart, pero eh, llegó mucho, banda, ahora sí llegó bastante, entonces vamos a hacer un, un pequeño trailer que voy a estar pasando justo ahorita. y regresando en la sección de video y en la de audio le agradecemos mucho el fanar que nos mandó servando enriquez ortega tomás actis ramón arreola juan garcía sergio tinoco lópez jorge aldape Atiel antonio gil ruiz jorge silva ojeda y Sergi sergio padilla el trampas pablo sosa hernández y ya si se me pasó alguno y si salió su fanar o no o llegó su fanar por alguna razón si lo mandaron antes del sábado eh, díganos, para que veamos si se nos fue un error de nuestra parte Si no, mánenlo de nuevo, no es mala leche Simplemente a veces llega tanto que, que se nos, que que se se nos, nos pasa ver, algo, sí, sí. Se nos pasa algo y luego, pues bueno, no se puede, ¿no? Eh, les agradecemos mucho, banda, que nos hayan mandado mucho fanal. Nos gusta mucho cuando hay mucho fanal, pero bueno, para que no ocupe tanto tiempo el podcast, porque de todos modos eh, se ponen en un, en este un trailer. Este va largo. Sí, este va largo. Uh -huh. eh, les agradecemos mucho y lo pueden checar en 3 gbcomtmx en el post del podcast, ahí lo pueden encontrar todos y verlo en la resolución nativa del, del, fan, del fanart A menos que nos manden, luego nos mandan unas imágenes. Sí, Bueno, pues sí. no va a bajar tantito. Eh, entonces, uh -huh. muchas gracias, banda, por habernos mandado fanart Ojalá les. Le gusta a la banda que esté checando este podcast en 3GB.com.mx. Eh, ¿Tenemos algún tipo de anuncio o algo que se nos haya pasado? Sí, eh, no, a ver, si el podcast ah. 182 no va a ser la próxima semana porque es. es L3. Sí. Y entonces todo lo que digamos de información va a ser absolutamente obsoleta antes de que salga el podcast. Sí, ya entonces, saben que siempre eh, que ocurre este evento, nosotros nos saltamos ese. Eh, fin de semana específico, porque no tiene caso. No tiene caso. Eh, todo lo que les digamos de predicciones, leaks o todo lo que haya, va a estar confirmado antes de que salga el podcast. Uh -huh. Entonces es bastante. Pues ridículo, hacerlo. Sí, Es ridículo y medio inútil. Es Entonces, eh, sí, la semana que entra, el lunes no va a haber podcast. No va a haber podcast para nada la siguiente semana. El episodio 182 se retrasa. Va a ser, va a ser hasta la siguiente quincena. Uh -huh. eh, pues sentimos banda, pero el E3 es un es un punto muy crítico en la página, porque hay una cantidad brutal de noticias, entonces eh, preferimos enfocarnos en eso y hacer una cobertura lo más amplia posible de E3. Y, que aparte empieza en domingo. Sí, ahora empieza en pinche domingo. Entonces, pinche. Eh, les pido una disculpa por el retraso del podcast, pero bueno, va a ser el tradicional podcast post E3. Eh, 182, bueno. la siguiente Vamos semana. La siguiente quincena. Eh, y un... también este, la reseña. Sí. La reseña sa debería salir el lunes, uh -huh. pero el lunes son todas las conferencias de E3. Uh -huh. Entonces... Lo vamos a posponer hasta el miércoles. O jueves. O jueves. No es que no podamos hacerlo para el lunes. Mm -hmm. Tenemos el tiempo y vamos bien con el trabajo. Pero es lo mismo. Se, se, el, el E3 se, se va a comer la reseña y no queremos que sea el caso, ¿no? Sí. Entonces va a salir cuando ya las cosas bajen de ritmo en el E3 para que salga la reseña y se disfrute. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, es un pequeño retraso. La reseña sí va a salir esa semana, pero va a salir hasta el miércoles o jueves de la misma. Ya les avisaremos eh, por medio de Twitter o Facebook. Entonces estén al pendiente también tengo en cuenta una disculpa, pero bueno, el E3 se atravesó y el E3 es una, es una celebración importante. Eh, que creemos que les importa mucho, banda. Entonces, lo que queremos es cubrirlo, que hay información en la página, tenerles las ligas para dónde ver, dónde ver las conferencias, algún tipo de información adicional que salga los días posteriores ya cuando esté el piso abierto, todo este tipo de cosas. Entonces, eh, sí, banda, es una semana rara, es por única ocasión que se va a hacer este tipo de... Bueno, hasta el siguiente de tres. Sí, de estructura en el año. Entonces, pues sí, una disculpa por los retrasos, pero preferimos hacer esto para que pues, todo respire, ajá, y no esté muy saturado todo y se vaya a perder la reseña y cosas así. Entonces, ustedes comprenderán, ¿vale? Sí. Pero bueno, ahora sí, eso fue todo por las introducciones y los avisos. Vámonos al siguiente. Bienvenidos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre noticias más relevantes de la semana. El E3 empezó temprano, de nueva cuenta, como los años anteriores. Ya tenemos anuncios de varias cosas interesantes que seguro les van a llamar la atención. Jueguitos acá que no le importan a nadie, pero bueno, vamos a empezar con Bravely Second, que ya tiene fecha de salida para nuestro continente. Adrián, ¿cuándo llega? Eh, pues llegará en el 2016, uh -huh. así de sencillo. No hay exactamente una fecha, uh -huh. pero yo estoy esperando que sea también inicios como, como el anterior. Como ¿no? el anterior. Inicios del 2016. Ya tiene nombre completo, se llama Bravely Second End Layer. No, tiene End en el título, ¿es el último? No, no creo. <laughs> va a ocurrir varios años después de los acontecimientos del primer juego. Y aunque va a tener personajes recurrentes, se va, va a tener este, un protagonista completamente sí. nuevo y la historia va, va a girar alrededor de él, obviamente. Es un caballero, ¿no? Que trabaja <laughs> para proteger a. Para pro Así es, para proteger. Uh, Agnes Bueno, no voy a decir porque si no es spoiler del final del otro, entonces mejor no digo nada. Agnes Obligi Así es. Eh, se ve bien. Mm. Yo, se, ve, se ve muy parecido al anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues. No. Eso es, es, ah, o sea, es, es, Yo lo no estoy, estoy esperando, entonces se ve bien. Pues sí. Sí. Entonces Bribly Seco, Endlayer, 2016, 3D. No, bueno, para la gente que lo estaba esperando. No, pues fue, fue un RPG fue muy bien muy recibido buen. por. Fue el RPG que le demostró a Square Enix que está chido hacer juegos Steel Square Enix sí. de la Escuela. Ay, no sabía. <risa> <risa> muy bien. Eh, también tenemos un anuncio bastante de la nada. Eh, Firaxis llegó y dijo: ¿saben qué? Perros XCOM 2 es una realidad. ¿Pero qué creen? Solamente va a llegar a la PC. Entonces, si sí, los pobres mortales como nosotros que no le entran tanto a la PC, pues no pueden jugar XCOM 2 de momento. Eh, ya que no se tiene planeado un lanzamiento para consolas, o hasta por lo ahorita. menos, ajá, por lo que ahora, han dicho. Sí. no es así como, sí, nunca, nunca, nunca de los nunca va a salir. No, nunca, no, no, de, eh, Firaxis no ha sido tan tajante en ese sentido, pero bueno, por lo menos el anuncio o lanzamiento inicial es PC. Sí. Eh, va a ser desarrollado por Firaxis de nueva cuenta. Y XCOM 2 se toma lugar 20 años después de los acontecimientos del primer juego, Del Enemy Unknown, uh -huh. donde aparentemente el final canon es que perdemos la guerra. Sí. Y este... Supongo que es porque más gente votó el juego antes de acabarlo. <risa> <risa> y este, ahora la fuerza XCOM es una fuerza de invasión, de invasión o liberación de, uh -huh. del, del, Revolucionaria. De, del dominio alienígena sobre el planeta Tierra. Que ya, digamos que. Hay como una especie como de fusión y nuevas especies de aliens que hay, hay una lin cobra. Sí, hay una <risa> <risa> eh... pues Es que dicen que su gobierno se llama el Advent, el Advent. Y tienen humanos en medio. Entonces no sabemos si es más bien como pues lo que sucede como con el Covenant, que es una. O este, el Combine. O el Combine, que son así como una fusión. De hecho, en el, en el en el anterior era así. Mm. En el XCOM normal son varias razas, no nada más es una. Sí. Mm. No, pues de hecho también en el, en el M1 hay como varias razas también. Ah, no por eso así. por eso, en el anterior. Sí, eh, uno de los cambios más novedosos que trae esta nueva versión de XCOM es que los mapas serían gener generados aleatoriamente para mantener las cosas frescas, tan tanto en Layout como en disposición de enemigos. Suponemos que ahí en la disposición de enemigos va a estar un poquito más eh, limitado porque debe haber algún tipo de progresión sí, de claro, dificultad, sí. así no pueden soltarte una chingadera así súper invencible desde el principio, <laughs> pero este eh, sí, va a estar un poquito más llamativo en ese sentido, y pues bueno, va a haber cinco clases mejorables de soldados, supongo que va a haber ramificaciones y clases de especialización para cada una, ¿no? Supongo Entonces, que sí. eh, ya, eh, mostraron un trailer que pueden checar en 3gb.com.mx, la gente de Firaxis Games se ve bastante bien. Pero no vimos gameplay. Hay muchas ese. fotos de gameplay. Hay muchas fotos de gameplay, pero el tráiler no muestra gameplay. Muestra hints de lo que en teoría quiere mostrar o hacer el estudio cuando estemos jugando XCOM 2. De hecho, una clase mili. Uh -huh. Uh -huh. Que tiene una katana también. Así es. Y este, pues bueno, eh, bastante bien recibida la noticia aquí en 3 mx Sí. XCOM fue uno de esos juegos que fue revelación cuando salió, tanto para nosotros como para la comunidad, entonces qué, qué bueno que va a llegar una secuela, lástima por la gente que juega en consolas, pero bueno, eh, Firaxis... Pero ya trae... veremos, ya veremos qué sucede en un futuro. Sí, tradicionalmente es un estudio de PC, eh, es extraño que se meta a las consolas, pero no es como si no hubiera pasado antes, entonces es Como pasó con el primero. Sí, y con sí, la serie Civilization también ha llegado a consolas sí. también. Con el Revolution. Sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, es una lástima que no haya llegado a consolas, pero qué bueno que ya hay XCOM 2. Lo jugaremos sí. de todas formas. Así Trataremos, es. Trataremos, por lo menos. Sí, sí, sí. Se puede, sí se puede. <laughs> eh, un anuncio que les valió verga, banda, aquí en la página. Fallout 4 lo anunciaron. Cuéntanos, Rafa, cuáles son los detalles. Ah, sí, Fallout 4. Sí, esa cosa que va a tumbar al Battle. ¿Cómo se llama esa pendejada? Esa que está haciendo Oye y ¿Battlefront? Ah, sí. Battlefront. Ah, sí. Bueno, Fallout 4! <laughs> <laughs> son géneros completamente diferentes aparentemente ¿lo va pero, pero lo va a tumbar pero lo va a tomar de todas maneras Ajá, ah, no van a ser el mismo año no creo que sea este año maravilla. no importa no lo va a tumbar sé. no sé Bethesda puede soltar la bomba sí de y para noviembre no para noviembre. no sé no creo no creo no, no lo veo tan pero bueno el caso es que en dónde se va a llevar a cabo este Fallout este nuevo Fallout ya, ya sabemos que es, es un título de uh, en un futuro apocalíptico Postapocalíptico. Sigue siendo, bueno, suponemos que Ajá. sigue siendo parte del mismo mundo. Sigue siendo parte del mismo mundo, eso queremos eh, pensar, pero ahora se va a llevar a cabo en, en lo que una vez fue Boston. Eh, dijeron que va a haber gran diversidad de habitantes y de ambientes. O sea, que vas a poder ir a, no sé, montañas nevadas y ver pues, la gran variedad. Pues mira, de... Lo que siempre vemos en, en, en Fallout, ¿no? Que, eh, supongo que lo que tradicionalmente sucede es que sí pasan como cientos de años entre uno y otro. Sí. Entonces lo que me imagino es que ya la sociedad de, del Fallout 4, las ciudades ya están un poquito más establecidas. establecidas. De hecho, sí. el, el juego se ve muy colorido en las zonas urbanas, sí. mucho mm -hmm. más que en otros sí, juegos. Sí, mucho más colorido. Me, me gusta mucho el aspecto que está teniendo el juego. Uh -huh. Mucho color, a diferencia del Fallout 3 y sí, del New Vegas, que sí tenían tonos eh, muy apagados de colores. Ta también hay que ver, porque al parecer están tratando de darle como mucho hint o mucho aire a la Brotherhood. Mm. Uh -huh. steel. Entonces, eh, podría ser que eh, el, el ala este y el ala oeste sí. hagan clash. Porque ya ves que sus ideologías son muy diferentes. Uh -huh. Las, la, el ala oeste. No, Los, este, de, perdón. los de la Brotherhood del Este son bonachones. Ajá, los son, del son, oeste son, los, son. Son los de. son los que. son los que están fuera de la norma realmente. Porque los del oeste. Eh, pues no son malos, pero tampoco son buenos. O sea, no, les si interesa hacen... lo que pasa Ajá. con la población. Es de sí. ellos los consideran básicamente como ciudadanos de segunda clase. Sí, sí, sí. Porque ellos son los que saben de tecnología y la pueden reparar y la conocen básicamente. Aunque lo que sí es cierto es que el ala oeste, la ala de California está menos, está mucho menos parada que la del este, porque son unos culés. Sí. Ajá. Uh -huh. Hay muchas más, hay muchos más en el este, porque reclutan gente. En los poblados y demás. Sí, sí, entonces, sí. a mí me da la idea de como mostrar mucho eso de los, las Power Armors y eso. Yo creo que va a haber un clash o va a ser algo como grande al respecto. De la Brotherhood. Ajá. Mm. Pues generalmente sí, tiene, tiene que ver con el Enclave, ¿no? Y el, y, bueno, el raro es fue que, el New Vegas por, porque fe, se enfocó en la New California Republic, pero desde es que, siempre. Es que ¿También el Enclave ya lo han destruido mm. tantas veces? Porque en el. Pero en, el, en, el, en... el tomo sigue ahí porque ah, sí, sacaron sí, sí. los robots este, de propaganda del Enclave. Así entonces es. sí. Sí, porque en, en, en el 2 destruyes, ¿no? La. la, la la base, la base en, en, en el petrolero. Sí, a Frank Hor Horrigan ahí lo haces Ajá, y eso es del oeste. Y la sección del este, la destruyes también en el... Bueno, obviamente si quieres o no, ahí ya... Déjalo 3. Este, de Depende la de, de tu decisión, sí. Uh -huh. Bueno... Uh... Spoilers. <risa> sí. <risa> ya está bien. <laughs> sí. Uh, Bethesda uh, confirmó que vamos a ver más durante su presentación de L3. Suponemos que gameplay. Suponemos el, que generalmente hacemos extensos de sí. sus juegos. Y aquí va, así va a ser el Bats. Y así va, va, va van a, a ver cómo le vuelve la una. cabeza a alguien. ¡Pow! Sí. <laughs> eh, y bueno, ¿para qué sistemas va a estar disponible? Para el PlayStation 4, el Xbox One y la PC. Por cierto, no esperen que se vea como en el tráiler. Sí, no. Dicen, no, sí. es que sin engine. No, no lo esperen, ya, banda, por favor. No, yo sí. nada más espero que esté colorido. Sí. Es eh, no que el diseño de arte esté coqueto. Que, sí, sí, que el diseño de arte esté coqueto, pero sí ya. Ya no se hagan las ilusiones de que hay es que ese es es como le van se va a a ver, que, no sí, ¿Le van a hacer sí. un downgrade y no sé qué. Seguramente le van a hacer un downgrade, ya. Ya eh? manéjenlo. Sí. Manéjenlo. No se sulfuren. ¿para qué? Sí, <laughs> entonces la, de, Desafortunadamente, no, entonces, la, la paranoia de todos los estudios siempre es mostrar el juego de la mejor forma posible y Así no lo vamos a jugar la mayoría. No, no porque aparte también es. es, es, es para ellos eso mostrarlo como como, es, es como lo está mostrando lo más llamativo posible. Es también un, un sueño guajiro de ellos. Así como, sí. oh, bueno, es que así quiero que esté realizado, ¿no? Chinos, tiene que recortar tal y cual cosa porque no pudimos. Sí, no, no jala. No jala. Bueno, pues. Ni <laughs> modo. Prefiero sí. que esté bueno el juego a que. Es que no se ve tan padre. Mm. Es pues que pero está muy padre el juego. Sí, pero sí. es que no se ve tan padre. <laughs> ¡Cállate! <laughs> Muy bien, eh, Pasando a otras cosas. Eh, ya hablaremos más de Fallout cuando veamos un poquito de gameplay. Ahorita el trailer está coqueto, está padre. La confirmación de lo de, de Boston, pues bueno, nos llegó bastante. Pero pues, creo que lo que esperamos todos es gameplay, ¿no? Este sí, ver qué sí. tipo de cambios hay, a ver si muestran algún tipo de combinación, digo, de, de ejemplo de en cuanto a quest. Y ver si. No, no sé si ya está confirmado que el personaje habla. Pues al parecer sí, al final al parecer, del trailer bueno, habla. No sé si confirmado, pero sí dieron un hint bastante. De que el personaje o sea, Al final habla. el personaje habla, aunque pudo haber sido el perro. <laughs> no, Hola. De hecho güey. buen perro. <risa> 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 eh, personalmente no me molesta que hable. Uh -huh. eh. ah, pues supongo que hay, hay varias personas que sí les va a molestar. Mira, si mientras el personaje está bien, eh, no, es, no es molesto, de hecho, por ahora que acabamos de jugar el Witcher, Geralt no se vuelve molesto después de 100 horas. No. Eh, no. El personaje sigue. Sigue funcionando bien, porque tiene un cierto toque de humor. Mientras, yo digo que si te dejan ser gracioso. Eh, Ajá, o sea, tiene que eso. tener todas las opciones que siempre ha tenido, porque en teoría no habla, pero pues es que sí habla, porque todas las decisiones que tomas es una frase. Sí. 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 Muy bien. Eh, también tenemos confirmación de parte de Sony que Planet Side 2 ya va a llegar al PlayStation 4. Finalmente. ¿Cuándo llega? 23 de junio. But, eh, Planet Side 2 para el PlayStation 4. Originalmente este juego salió en noviembre de 2012 para la PC, pero durante el E3 de 2013 comentó eh, Sony Online Entertainment, eh, que eran los que lo están desarrollando, ahora Daybreak, uh -huh. porque Zoe ya. Ya hablé madres. Es como bye, -bye. Eh, okay. Que bueno, ya finalmente va a salir este año, el 23 de junio, ya muy poco, en muy poco tiempo. Pose 3, así pasando sí. la semana de 3. Eh. Hubo muchos retrasos con esta versión, pero el beta que salió a inicios del año eh, fue muy bien recibido. Sí. Personalmente, es y yo jugamos un poquito Planet Side 2. Eh, lo tuvimos que dejar por las cosas de las reseñas y demás. Pero está muy padre el juego, especialmente porque las peleas son de cientos y cientos y cientos. Sí. La pelea más grande que ha habido, me parece, de Planet Side 2 son de 5.000 personas. Jú, batallas es un first person shooter táctico. O sea, es un first, sí, first Piensan en táctico. Battlefield, pero más grandote todavía. Así es. Eh. Según, los, según eh, la gente de Daybreak, eh, los servidores van a poder aguantar hasta 10.000 personas. Pero nunca están esperando tener 10.000 usuarios en una sola batalla. Yeah. Yo creo que están esperando entre unos 2.000 o 1.000. Yeah. En continuo uh -huh. engagement. Uh -huh. ajá. Eh, yo lo voy a dar una probada a la versión de PlayStation 4, especialmente porque mi tarjeta de video y ese juego no se llevan. Mm. No Plus. sé qué chingados pasa, porque si sí cubro, cubro los remitos bien. Pero no se lleva la tarjeta con ese juego y Uish. hay un avión y un tanque que las texturas están horribles. ¿Qué sí. tarjeta tienes? Tengo una Nvidia. No me acuerdo el número. Ya, Una Nvidia. Sí, pero bueno, es Nvidia y por alguna razón no corre bien. Pero bueno, también tengo que ponerle un pinche plug <laughs> sí. para jugar Battlefront 2. Sí. Entonces. PC Gaming. Sí. Pero bueno, la quiero dar una checada porque pues me interesa. Uh -huh. Sí. Muy bien, también tuvimos confirmación de parte de Sony de que sí, en efecto, va a haber una colección de Uncharted llamada la Nathan Drake Collection. ¿Cuáles son los detalles, Rafa? Así es, pues ya vamos a tener eh, el 7 de octubre, vamos a tener disponibles los tres primeros eh, juegos de la franquicia. El porte está siendo hecho por Bloodpoint Games, que es pues, un estudio parece que veterano. Sí, hace, ha hecho muchos ports y transición, eh, sí, ports de, de otros juegos sí. a... a... Digamos que HD, Colecciones de HD, se ha sí. metido mucho Blue Point. Entonces, sí, parece que sí le salen bien a ellos. Me han mm -hmm. pedido a ellos los. los pues sí, al ¿no? Street Fighter 4. <risa> sí. <risa> <risa> sí, eh, van a tener. Uh, se espera que tengan una resolución de 1080p uh -huh. y que estén corriendo a 60 frames por segundo. Los tres juegos. Ajá, los tres juegos van a refinar el trabajo de texturas, los modelos y los efectos de iluminación. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué tal les queda. Eh, va a tener mejoras adicionales basadas en peticiones hechas por los fans de la serie. Eh, ¿Cuáles van a ser estas? Pues no sé, lo no han dicho. Las granadas. Van a Esa, que te... yo espero ya desde granadas... hace rato hubo un parche para luncharte de uno que no, ya no tienes que hacerlo con motion controls. Las granadas. No, sí. Las granadas, y, y... Ay, no sé, no se me ocurre qué otra cosa. También el, 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 el platforming del 1 está como ify. Sí, no está tan refinado como el 2. De repente agarra, se agarra y de repente no. Sí. Pero está. Uh, no dijeron nada del multiplayer de estos títulos. No sabemos si van a traer, no sabemos si, si traen, cuáles van a traer específicamente. Ojalá traiga el del 2. Ojalá tenga el del 2. El del 3 estaba bien, pero el del 2 fue. El 2 lo jugamos más. Sí, lo, el que nos llamó más la atención. Supongo que si trae uno nada más sería el del 3. Supongo que es el más, más reciente. Sí. sí, el más reciente también. Podrían hacer una mezcla entre los mapas de todos. En teoría, o sea, si, si trataran de cumplir eh, todo el contenido de los juegos, deberían traer el multiplayer de los dos. Sí. Para el PlayStation 4. Pero bueno, no sé qué tan factible sea ahora que también viene Uncharted 4. Poner dos ahí compitiendo. Sí, eh, por, no, sé. por, sí no se estarían canibalizando. Porque, además, le este esta colección les va a dar acceso al beta de un Charter 4. me desmayo. <laughs> Muy bueno. bien, está bien. Uh -huh. Entonces, pues ahí lo tiene. Eh, ¿Cuándo sale? El 7 de octubre, me parece. Eh, sí, 7 de octubre. Para PlayStation 4. No no va a traer el de Vita, desafortunadamente. Hubiera estado padre que trajera también ese de una vez. Sí, ya de una Pero vez. Pero, este, bueno, supongo que eso implicaría más trabajo. Uh -huh. porque... Sí, porque ese está, se ve mucho peor. Sí, aparte obviamente está, está optimizado Vita. para Vita, ¿no? Entonces, hay que, es más cambio que simplemente... Hecho, tiene más. muchos procesos que son con la cámara. <laughs> Están medio malos. Sí. Pero bueno, eh, qué padre que, pues, bueno, la gente que no ha podido jugar la serie de Uncharted, porque hay mucha gente que hizo la transición del Xbox 360 a PlayStation 4 y que nunca pudo jugar la serie de Uncharted. Eh, ya tengo una forma de adquirir estos juegos que son muy buenos. Banda. Si no los han jugado, por favor, chequen la serie de Uncharted. Muy recomendable, muy recomendable. Notido que eh, digamos que fue, fue su trail de aprendizaje para llegar de nuevo al a Last of Us, que el Last of Us es otro pedo, pero este. Un eh, Uncharted está muy cabrón, la serie está muy divertida eh, Son personajes muy agradables, son personajes muy divertidos Entonces, uh -huh. chequenla si no la han checado la serie Si no, pues, si, si la checaron y les llaman la atención, pues bueno, ahí lo tienen Muchos te estaban pidiendo una colección de Uncharted Y mucha gente se puso feliz porque hubiera una colección de Uncharted 7 sí. de octubre, Playstation 4 uh -huh. Muy bien Desde la semana pasada eh, Corrió un rumor de NeoGAF, VG247 Un chingo de sitios dijeron no ¿Saben qué? ¿Cuál es el business y la neta del planeta? En L3, perros, van a anunciar Dark Souls 3. Y todo el mundo se mojó. Y todo el mundo dijo, ¡ay, no mames, a poco! Y parece ser que sí, que se acerca Dark Souls 3 pronto porque un canal de YouTube llamado The Know es. Eh, no sé si es el canal de YouTube o el, o el, este, el, el programa show, Nama, el o el show nada más. Sí. Pero bueno, en el show o canal de YouTube llamado The Know, mm. eh, Por alguna puta razón tienen mucha información e imágenes de Dark Souls 3. Eh, hay información muy específica que parece ser, fue tomada de documentos internos de Front Software o Bandai Namco. ¡Joder, eh, se van a rodar raje. cabezas. Sí, eh, Dark Souls 3 parece estar programado para el 2016, no tiene proyección de primavera o verano, simplemente 2016, para el PlayStation 4 y el Xbox One con una versión negociable para PC. ¿Qué significa esto de negociable? Suena a que depende de ventas o depende mucho de la carga de trabajo que tenga el estudio de desarrollo. Depende de la decisión de un ejecutivo. Sí, entonces, eh, por el momento, en teoría, si estos rumores, sí. porque... Es un rumor, rumores, banda, No se ha confirmado nada. Si ustedes están viendo este podcast en el futuro y ya se anunció Souls ustedes comprendanlo. Nosotros no sabemos en este momento si esto es verdad o no, si es, una, es. es un simple, una simple revelación muy elaborada, pero que sea falsa, porque de hecho la navidad pasada tuvimos una muy elaborada según esto revelación de Fallout 4, y no pasó nada. Y no pasó nada porque fue un fan, fue un fan que hizo una muy muy elaborada, este, revelación, revelación, scam. sí, una, una farsa. Eh, pero bueno. La información que llegó a este show es que va a estar en el PlayStation 4 y el Xbox One en el 2016. Va a haber 45 tipos de enemigos nuevos, 15 jefes completamente nuevos y aproximadamente 12 áreas a explorar con 60 minutos de cinemas. El contenido se está proyectando que sea similar al primer Dark Souls. Eh, el multiplayer ahora va a estar limitado a interacciones entre cuatro personas. No sabemos si va a ser nada más un invasor o dos y dos y bla bla quién sabe, ¿no? Eh, o si son nada más los cooperativos, quién sabe. Y las invasiones parecen haber sido modificadas. Yo no nada más vas a usar... Tu his rojo? Sí, quiero a ir. No, eh, ahora lo que tienes que hacer es este algún tipo de sacrificio, ya sea de alguna persona o algún personaje, en, y este sacrificio o esta acción va a ponerte una marca o una bounty en tu cabeza para que los demás personajes, quizás de algún Covenant, se dediquen a casarte. Sí. Eh, eh, hay una información que es rara: que posiblemente puedas crear fogatas a voluntad, usando un ítem, así como un consumible, así de oh, fogata. Entonces, este, que eso suena muy extraño porque cambiaría mucho la estructura tradicional del... Puede ser porque una de dos, o lo están tratando de hacer más sencillo, uh -huh. porque lo están haciendo tan difícil que así como, ya, Nisto, 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 liberame de estas almas ya. Sí. Sí. Entonces, pues bueno... Sí, joder, eh... ¿Quién sabe? ¿eh? ¿Quién sabe cómo, qué vaya a ser? A lo mejor Temo. Sí, estas son las fogatas que vas a poder utilizar a lo largo de todo el juego. Ahí te haces bolas. Tienes 10. Tienes 10. Uh -huh. Úsalas donde quieras. Con una Puedes... mano te doy y con la otra te quito. Así es Dark Souls. <risa> <risa> Así es, así es Dark Souls y así es Front Software. Generalmente sí. las, las mejoras. Ah, qué padre que nos mejoraron. Sí, pero quitamos esto también. Sí. What? Eh, no, no, no. De nueva cuenta, quién sabe si es verdad, pero bueno, es en el documento o en la información que se filtró. Eh, venía este dato, ¿no? Eh, hay una mecánica nueva que altera el mundo de cierta forma dependiendo de tus acciones. Quizás al usar estas fogatas, poco a poco vas haciendo el juego más difícil. Eh, sí. Se oye muy similar a la tendencia eh, eh, que sucedía en Demon Souls. Aparentemente esta tendencia o este efecto que tú creas, creas en el mundo, quién sabe cómo, las fogatas es una mera suposición, eh, afecta a, a los enemigos y en especial a los jefes. Los jefes aparecen, aparentemente tienen más de una versión. Eh, pueden ser el jefe normalito, pero si algo pasa y tu tendencia es muy negra, se vuelve otro jefe, casi casi, pero más que bron. Entonces, eh, quizá... ¿Un stop. La, la imagen que que mostraron, mostraba a un jefe que era como un caballero, eh, que estaba en un, en un escenario donde había como muchas espadas de luz incrustadas en el piso. Y hay otra foto en el mismo lugar donde hay una especie de monstronutria, o <laughs> no sé qué sea, que parece ser el mismo jefe, eh, que esa es como que la una, una de las dos versiones, y dependiendo de este tipo de tendencia que tú generas en el mundo, se complican más las cosas. No sí. quién sabe cómo funcione, pero suena muy similar a lo que sucede en Demon's Souls. Eh, hay otra mecánica que es que los jugadores pueden equipar eh, habilidades especiales que son las llamadas sword, technique, sword techniques, que son técnicas de espada que agregan habilidades especiales o movimientos especiales. Mm. Eh, es, aparentemente las tienes que equipar, supongo que han de ser um, como anillos o runas o algo así para que pues, tengas sí. la habilidad de, no sé, hacer el giro o el ariat o lo que sea, ¿no? Eh, eh, no sabemos si es este, también cosas como el rol y pendejadas, ¿no? Entonces... Eh, este tipo de información es muy ambigua. Podría es, estar completamente equivocada. Se siente sí. o se escucha como un pitch, así de sí, queremos ser Dark Souls 3 y queremos que tenga todo esto. Ajá. Se siente que fue hace mucho tiempo que se hizo esta, esta lista de, de, de cualidades de información del juego. Entonces, no sabemos. Siquiera, si Dark Souls 3 es real, pero bueno, se, eh, ahorita parece ser porque el, la filtración es muy específica. Tiene imágenes que sí pueden ser elaboradas, pero bueno, ya tiene cierta credibilidad como lo que pasó con Project Beast el, el año pasado y al final resultó ser verdad que sí existía Bloodborne. Entonces, sí. ahorita estamos en una situación similar, entonces por eso lo reportamos. Generalmente nos, nos evitamos este tipo de rumores porque sí va a salir Resident Evil 7 y va a regresar a Wesker. Ajá. Y, y luego. Ajá. Entonces esta sí ya tenía, digamos que mucho sostén para para que pues bueno se pudiera reportar porque sí hay como mucho ruido en el sí. río. Entonces, pues sí, esperemos para la 3 para ver si se confirma en alguna conferencia o en algún anuncio independiente de parte de Bandai Namco, pero parece que Dark Souls 3 es una realidad Ajá. y va a estar en nuestras manos el año que viene. Muy muy pronto, siento. Sí. Está muy pronto, especialmente porque se supone que, o se ha dicho que va a ser dirigido por el señor Miyazaki, eh, que es el, 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 la persona que dirigió Bloodborne y este Dark Souls 1, entonces... Se siente muy apresurado. No sabemos cuánto tiempo lleva trabajándose en esto, pero si se hace, hace poquito se, se trabajó en el DLC y la versión Scholar of the First In The Dark Souls 2, no sabemos qué onda no, con como... Aparte, Bloodborne va a tener expansión. shu este, eh, ya dijo que sí? Que sí va a tener. Que... Vamos pues vamos a ver qué tanto es. Yo, a lo mejor el 2016 es una, es una, es, fecha, es, es, es una fecha errada. Próxima. Es una fecha errada. ¿No? Es, es, además, es, 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 quisiéramos. A mí me gustaría esperar mejor hasta el 2017, sí. Tan solo para respirar un poquito, porque tuvimos dos juegos de, de Souls, que es Bloodborne y Dark Souls, dos muy pegados, entonces. Sí. Lo que menos queremos es que se vuelva Assassin's Creed. No, sí, Dios, claro. Por favor, no. No queremos que quemen, quemen <laughs> su propia IP, sí, de su propia maravilla. Eh, digamos que mucha gente está como preocupada de que eh, Front Software se, la, se dedique haciendo el mismo juego de el futuro. Es una novedad. Es Yo... una novedad. Desde que existe el estudio han hecho el, el, el juego Front Software. Kingsfield, sí. ahora, ahora ya son más famosos estos juegos. Ajá. Pero El problema es que tampoco salían uno caballo sí. están pegados. Sí. El problema más bien es que está muy pegado. Sí, se Después siente que así como, mm. se siente que es más del lado de Bandai Namco. Sí, como, ¿Quiero varo, no? <laughs> muy bien, pues bueno, eh, Esas fueron todas las noticias que tuvimos la semana, bastante interesantes, cosas muy muy guatequeras. Eh, ¿Qué van a poder comprar en estos días, Adrián, en las tiendas y en las eh, bueno, en los, en los frentes digitales? Eh, el 9 de junio, que me parece es martes, podrán comprar The Elder Scrolls Online, Time Unlimited para el PlayStation 4 y el Xbox One. Eh, este, esto ya está para PC. Esta ya versión. está para PC. Y este es un MMO que lo compras y ya no tienes que pagar suscripción. Sí, ya nada más es. Ya, es, es, ya es es lo hicieron así, todos. Dijimos, one Hit Only. Dijimos uh -huh. que lo iban a hacer así. Es que cada cada vez que anuncian un pinche nuevo MMO, ¡ay, sí, va a ser sus, con suscripción! <laughs> Ah, ¡Qué coqueta estás! ¡Dos meses! Sí. <laughs> eh, eh, también el 9 de junio va a salir Operation Abyss, New, Tok New Tokyo Legacy para el PlayStation Vita. Uh -huh. mm -hmm. El 11 de junio saldrá Adventures of Pip para el Wii U y Doctor Mario Miracle Cure para el 3DS. Y por último, el 12 de junio, que es eh, viernes, viernes uh -huh. Lego Jurassic World para. PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U y 3DS. Lego Jurassic World, ¿yo en la película? No sé si se estrena ese mismo día. No. No, va a salir un poquito antes. Ya. Pues bien, manda, eso fue todo por el sillón. Creo que el juego más importante es The Elder Scrolls. Así que. Si no han jugado el test online, éntrenle. Quizás nosotros le hagamos. Quizás. No, quizás nosotros nos nosotros entremos ahora que, que llegó a consolas. Mm -hmm. Bueno, no. Fue todo por el sillón. Vamos al tema de la semana. Muy bien, Amanda. Pues estamos aquí ya en el tema de la semana. Vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast, episodio 180, Los Gordos Juegan. Aquí les pedimos que nos dieran algún tipo de retroalimentación con respecto al nuevo show que se está estrenando cada sábado semanalmente. Eh, de nosotros jugando algún, algún juego. En, esta, en este momento estamos jugando Rogue Legacy. Todavía la semana que sigue, como les decimos al principio, vamos a estar siguiendo jugando Rogue Legacy. Dinos, a Rafa, ¿qué manda la banda? Muy bien, tenemos el comentario primero de Inge Amra. Mm. Que nos dice, buenas noches, chicos. Vi su programa y lo primero que tengo que decir es que me gustó. Creo que mantuvieron un buen ritmo de conversación, haciendo bromas y dando datos interesantes de cómo es el juego. Este video tuvo un efecto tan positivo en mí que después de verlo me compré el juego. Uh, Comprobé nice. que sí es un, eh, que es un juego divertido. Lo leí así, muy bueno. Mira, ahí está. Nintendo, ya ves, si Nintendo no quiere mira, el Let's Plays. No ¿Sabes qué? Barba, te toca barba. Barba, te toca barba. Sí, mucha gente nos pregunta, ¿sí? ¿por qué no juegan cosas de Nintendo? O nos van a preguntar, ¿por qué no jugamos cosas de Nintendo? Porque Nintendo no quiere que lo hagamos. No, aparte, ya habíamos mencionado que no va a haber programas basados en gameplay, como jugando con los gordos. Y ahora en este caso también los gordos juegan uh -huh. de cosas de Nintendo. Va a seguir habiendo reseñas y mini reseñas de juegos de Nintendo. De eso no se preocupen. Uh -huh. A menos de que les digamos lo contrario. Pero de momento sí. todo está normal en el, en el ámbito de las reseñas y los podcasts. Sí. Pero y bueno, las noticias, en general, vamos a seguir cubriendo uh -huh. las cosas que sacan. Sí, pero Nintendo no quiere Let's ¡perfecto! ¡Nos damos Let's Este video tuvo un efecto. A ver, este tipo de videos se parece a una reseña, solo con la diferencia de que aquí se capta su emoción en vivo. Eh, por último, como sugerencia, si solo van a realizar tres videos como máximo por juego, tal vez podrían realizar esas tres grabaciones en diferentes etapas del juego. Ejemplo, si estuviera jugando Mario Bros 3, que el primer video fuera del mundo 1, que el segundo fuera del mundo 5 y que el último fuera del eh, video fuera del mundo 8. Eso se podrá hacer en algunas ocasiones. Sí. Pero no siempre. No siempre, más que nada, porque de, como tenemos el tiempo muy contado. Eh, si tenemos un save file eh, más lo, adelantado. Más adelantado que no sea uno de los que ya tenemos terminados porque tenemos muchos, pero están Es que ya está acabado el juego. Eh, se podrá hacer, ay, bueno, tenemos este Safe File y podemos mostrarles el mundo 5, Sí. Pero si no, no vamos a invertir tanto tiempo en un juego porque luego sí llegar al. Rogue Legacy no hubiera sido tan complicado, pero por ejemplo hay otros que sí, es que The Bloodborne. Eh, Para ver el jefe final. desde el principio y si quieren ver uno en medio, tengo que jugar 10 horas más, ¿no? No, sí. no vamos a hacer eso porque es, es mucho tiempo invertido en este show. Que no queremos precisamente que era eso. Lo que queríamos era simplemente mostrar el gameplay, aunque sean las horas iniciales algunas veces. Cuando haya oportunidad, se va a aprovechar. Si no, no lo esperen como una constante. Sí. Una uh, parte de juegos que realmente son tan cortos que tampoco... No, importa. que no, no importa. No, pues digo, de Rogue Legacy, de hecho, ya vamos más de la mitad. Sí. Uh -huh. mm. Bueno. Eh, vamos, eh, termin a terminamos a dos tercios. Sí. En el siguiente llegamos más o menos como a dos tercios. Eh, más o menos. Sí. Ok, de esta forma pueden mantener los videos de duración de 30 minutos y mostrar las diferentes tres fases de cada juego. Así mostrar el juego se mantuvo interesante como al principio o si al final se fue al pique. Eh, no, eso sí, digo, lo único que podemos decirles es al principio quizás hacer algún tipo de comentario, decirles, bueno, es que empieza padre y al final se pone medio punk y lo que sea. Como comentario, algunas veces, pero es que son muchas horas invertidas. Sería trabajar otra vez en una reseña y no es el punto de los gordos juegan. Sí. Uh -huh. Bueno, sigan como hasta ahora, creando nuevo material, que el gordeo sea largo e infinito. No, gracias por tus comentarios, ingeniero. Sí. Muchas gracias. Y tenemos el comentario de Giscal o Gizcal. Ah, Alcornoque. Alcornoque. Ajá. Uh -huh que nos dice gordos eh, qué puedo decir aparte de que me encantó solo daré recomendaciones que espero por lo menos digan si son buenas o malas uno en juegos con eh, muy con cambios progresivos como rogue legacy debería jugar un poco del principio y un poco de lo ya avanzado porque eh, bueno lo que acabamos de decir hay juegos que conforme van avanzando el gameplay se va modificando un poco haciendo interesante verlos metidos en nuevos problema, problemas de un mismo juego por ejemplo, en el Rogue hay nuevas clases, poderes y jefes eh, que no se ven por solo transitar al principio del juego. Claro, no les estoy pidiendo que muestren todo, sino una muestra del juego avanzado. También, aparte, una cosa que creemos es que no queremos, por, por una razón, no vamos a hacer todo el juego, porque también no queremos jugarlo todo y, ¿Y arruinarles todas las sorpresas. Sí. Ajá. Eh, entonces. No es spoilerburgo. Sí. Eh, es mucho tiempo invertido para oh. algo que tiene que ser sencillo. Rogue Legacy, de hecho, creo que cualquier juego se aprecia muy bien, incluso los que tienen twists. Ajá, muy marcados. Eh, por ejemplo, un charter. En un charter hay un twist, el primero al final. Pero yo creo que como mostrar las tres horas, primeras horas, puedes entender que un charter está padre, ¿no? Sí. Y ese no, aparte... twist y ese cambio uh -huh. no es necesario para que realmente aprecies el juego. Sí. Sí, sí, sí. No, aparte, hay, hay muchos juegos que tienen pequeñas secciones diferentes de gameplay, pero no regresas a ellos después, regresas a lo, a lo acostumbrado. Sí. Entonces, básicamente te estaremos privando de la sorpresa. Sí, uh -huh. sí no, pues ahora soy... en esto, en juegos que sean de larga duración, porque los juegos que acabamos de una sentada, pues. Ya... Ah, sí, ahí, sí. sí, sí. de hecho, eh, eh, estamos abiertos a los goros que juegan retro, entonces hay juegos que se acaban en media hora. Sí, entonces eso va a durar dos sesiones sí. nada más. Pero es así como, bueno, en contra son aliens, <ríe> y <ríe> sorry que te spoilé las últimas dos sesiones pero no mames, tuviste ya 30 años para jugar a esa madre, entonces sí. si no lo has hecho. Pues, so sorry. So sorry. So sorry. So, so sorry. So sorry. <laughs> Dos. Si el juego tiene alguna historia, mencionarla como lo hicieron en su primer video. Estuvo eh, muy genial. Eh, sí, eso sí. Se, vamos a hacer un, una como sinopsis. Mira, este es como que el chiste, más o menos. Sí, más o menos Más qué trata. platicado. En la, las reseñas, si se le hace reseña a algún juego de este tipo, es para explayarnos en ese sentido. Vamos a explicar qué funciona, qué no funciona, más o menos sí. de qué se trata, cuáles son los personajes, como bla bla, bla. Ajá. Eh, tres Si alguna mecánica del juego no llega a estar dentro de su gameplay y es importante mencionarla, hacerlo aunque sea en un cuadrito de spoiler de YouTube no creo que les quite nada de tiempo. No. No, el sí cuadrito de spoiler tiempo. sí quita, sí, no, eso sí quita tiempo. O sea, a lo mejor eh, mencionarla si sí, o sea, sí o... es muy importante. Sí, eh, pero. Y no llega a parecer Es que, en serio, la opción o el objetivo de los gordos juegan no es explicarles todo. Para eso juego. tenemos reseñas. No. Es mostrarles. Vean, este es Rogue Llega, sí, medio así se juegan. Les interesa, chido. Si no les interesa, dejen de verlo. Es. Uh -huh. Digamos que les estamos dando esa ventana adicional para ver cómo son las horas iniciadas del juego, cómo funciona más o menos, pero no vamos a hacer un análisis taxonómico de todo lo que tiene el título porque no es el punto. El punto es que vean cómo se disfruta y básicamente transmitir si es divertido o no. En general, sí. los de los que van a ser divertidos porque no nos van a poner cosas que no funcionan. De hecho, sí. ya ya, hicimos ya, ya grabamos prueba. uno que no nos gustó, así como está, está quedando aburrido y punto lo botamos. Y que el juego nos encanta. Sí. Lo votamos porque sentimos que no... El show eh, no está quedando padre. No está quedando padre, pero uh -huh. es un juego que lo disfrutamos mucho, pero... Pero no se prestó, es serio. No se prestó a que nosotros estuviéramos gritando no Estábamos tanto. ahí casi no dijimos nada uh -huh. y pues no quedó bueno. Sí, sí. no, no, no. Este, De vez en cuando seleccionar cosas épicas y mostrarlas en el gameplay. Por ejemplo, en Rogue, la batalla con algún jefe que no llegaron en su LP. Let's play. Let's play. Sí. No, no, porque generalmente ya terminamos. Nos, senta Nos vamos a sentar una hora y media a jugar. Y lo que se alcanza a ver en esa hora y media, no de nueva cuenta, eh, no les queremos arruinar sorpresas. Así como, hecho en Rogue, nos metimos, ah, mira, hay un jefe adicional. O se uh -huh. los vamos a enseñar porque se puede Ajá, sí. y porque ya está accesible. Pero no sí. no vamos a seguir jugando el juego hasta, después hasta, hasta acabarlo. Hasta para acabarlo, acabar. Miren, sí. aquí está el jefe final o no, algo. Yo, yo lo acabé en mi casa, sí. pero no estuve grabando porque lo acabé porque quería. Sí, sí tío, eh, quizás eh, es... Es una idea positiva para el tipo de Let's Play que es demostrar todo. De, vamos a jugar todo Rogue Legacy. ¿sí? Y lo entiendo. Es un estilo de Let's Play muy, popul muy popular que la gente lo, lo sigue y eso. Pero el nuestro nunca quisimos que fuera eso porque no, aparte de que nosotros no seguimos ese tipo de contenido, nosotros preferimos ver a la gente divertirse. De hecho, nos gusta mucho ver a la gente divertirse por cortos periodos de tiempo y por eso quisimos hacer algo similar. Sí. Ah, entonces lo que quisimos es eso, fue que sea divertido, que pasen cosas cagadas, que pasen cosas épicas, que, como lo que pasó al principio, al final del primer video, que no alcanzamos a matar al ojo, cosas ah. así, que sean divertidas y coquetas, que se transmita la diversión que podemos llegar a tener sí. con el juego, porque lo que queremos es eso, que vean si es divertido o no, y si les llama la atención a ustedes. Sí. Uh -huh. uh, claro que, eh, claro, solo cosas que a ustedes les nazca mostrar, porque es algo peor, es que quieren compartir. Ah, uh, cinco, cuando, que cuando logren contar con la presencia de Arturio, lo invitarán a un, a un jugador. no 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 mira si se puede se puede pero Arturo eh, no, le, no, le, no le pidan milagros Arturo vive en Aguascalientes es muy costoso venir a la ciudad ahorita el señor Arturo tiene este, muchas ocupaciones eh, se le aprecia cada vez que viene sí. y luego planea sus visitas en fin de semana para salir en el podcast y se le, sí. le agradece pero sí pobre Arturo es que, también pero, pues, mucha gente es que yo digo más que claro porque mucha gente le dice y Arturo, ¿cuándo sales y cuándo vienes y vas a ir a no sé dónde bueno, pues sí. Nosotros, es que... lo, nosotros lo acabamos de chingar con no, pero, 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 pero es en broma. ¿sí? No, pero aparte, es un video que lo, puede hacer, video, en casa. Sí, que lo puede hacer en Ajá, su casa. Sentadote y todo, pero sí, que venga aquí. Todo no tiene que, es ni mucho siquiera solo de las fotos, es un video sencillo. Mm. Lo puede hacer con su celular. Pero una cosa es eso, es y una cosa es agarrar un camión y venirse a los clientes sí, aquí Si se jugar. pudiese hacer, pues qué padre, pero no es algo en lo que. Digamos que estamos abiertos también al. Tienes toda la razón, y de hecho, sí. eso sí lo tomamos en cuenta que hay invitados. Sí. De hecho, queremos que eventualmente hay invitados que se vengan a jugar con nosotros. Uh -huh. Pero sí, se va a hacer. Si Arturo llega a venir algún fin de semana, creemos que vamos a hacer el intento de grabar algo con él, de Los uh -huh. Gordos Juegan. Sí. Se va a hacer con todas las ganas del mundo. No lo esperes, te digo, la gente, es que más, lo digo más que nada porque mucha gente nos dice siempre: ¿y cuándo? Invitan a Arturo y cuándo. Pues pues cuando, no depende de, cuando de nosotros. Cuando pueda él, y, y tampoco vamos a decirle, oye, ya te toca, ¿eh? <risa> <risa> porque nosotros no le pagamos el viaje sí no y... sería una culerada así como decirle ya te tardaste cabrón <laughs> pues no es cierto sí y... ya, créeme que apreciamos mucho la... y es muy agradable cuando viene es, 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 es tanto el, el, el hecho de que nos llevamos también con él en ese sentido yo le compré un libro que todavía está cerrado y no ha venido por él pero bueno yo sé que cuando venga se lo voy a poder dar sí. ajá entonces pues, sí. así de sencillo es cuando venga tendremos la oportunidad de trabajar con él de nuevo sí, sí digo esperen pero estás entonces pues sí Dale chance a tu. Esperen invitados. Con, sí, creo que es una muy buena sugerencia. Esperen sí. invitados que haya que haya que va a haber gente que, que se va a unir a, al vagón de los gorros juegan. Sí. Por lo menos una o un par de episodios. Pero Ajá. este sí de momento de hecho los que tenemos planeados o los que hemos grabado ya no ha habido. Pero uh, se va se pero va. Sí, no, no, pero también, se va a la va. ventaja es que bueno eh, ya hemos grabado unos cuantos no mm. tantos. Pero si llega un invitado seguramente podemos recorrer o alguno que hayamos grabado y poner al del invitado ahí porque mm. pues es mejor que salga primero ese. Sí sí. Muy bien. Por último, eh, bueno, creo que esas serían mis recomendaciones. No puedo decirles más porque como siempre su trabajo es impecable y a, a mi gusto y me gustaría que hubiera más. Eh, pero sé que esto es un hobby y no un trabajo. De Por hecho, que... Per perdón, que te interrumpa, eh, Siento que preferiríamos, en vez de andar invirtiendo más horas en tratar de sacar quizás un gameplay con la primera sección, la sección media y la sección final, a sacar quizás el show. Más de una vez a la semana. O sea, si fuéramos a invertir más tiempo, preferiríamos que hubiera más, a, más este. Si invirtiéramos más tiempo en grabar otros juegos, garantizaríamos más shows. Entonces podríamos garantizar que mejor hubiera más de un episodio a la semana. Ajá. Ajá. Entonces prefiero que gastemos ese tiempo, que bueno, vamos a ver si se puede, no lo esperen. Sí. Pero preferiríamos invertir más tiempo en otros juegos y que hubiera más shows y hubiera más variedad y que ustedes conocieran quizás algunos juegos que no conocen como Rogue Legacy. De hecho, Rogue Legacy, por eso fue, hemos hablado muchas veces de ese juego. De hecho, pensamos que iba a ser muy mal recibido porque, ay, ya todo el mundo conoce Rogue Legacy, pero no, no pero hecho, hay mucha gente no. Ajá, sí. Entonces, estamos tratando de elegir, pues, juegos, algunos eh, famosones, algunos retro que son famosos, pero mucha gente crean que, ay, yo nunca había jugado ese, la versión tal, ajá, o sí. etcétera. Sí, uh, por lo que lo único que me queda decir es que me gustaría verlos jugar Binding of Isaac, mm. Spellon King y demás juegos donde su sentido del humor y temática del juego se lleva también como Mario y los Champiñones. Spellon quizás. Binding bueno, of Isaac no me gusta ese juego. Binding, yo, Binding of As Isaac yo también lo probé y no es no me encantó. A mí sí. me parece entretenido. Yo lo he jugado, de hecho lo acabé. Tengo algunos personajes. Ajá. Mm. Pero el problema es que uh, hay plays muy buenos. Y hay momentos donde nomás no avanzas, porque sí. como todo es, es, es extremadamente random, sí. siento que luego te tocan poderes así terribles. Uh -huh. es, es muy difícil eh, avanzar de manera constante o que sea una forma progresiva. Es pelón que en el otro sentido es mucho más eh, estructurado. Sí. Sí. Yo, no, no, no es que sea un juego malo particularmente a mí. A mí me gusta, de hecho, me llamó la atención por la, la historia, que era, es muy, como muy personal y muy fantástica en el sentido de of o Isaac, pero el gameplay no me gusta. No me gusta el gameplay de Kevin y Isaac. No sé por qué. Mm, sí. eh, pero bueno, eso nada más es este, cosa nuestra. Quizás sí. si no lo piden mucho lo, lo consideremos. Sí. Eh, ahí lo tenemos. Pero este. Sí, de hecho, que me, me gusta más esa sugerencia, quizás. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, que es muy divertido. Sí. Uh -huh. ¿Y es todo? Ya, eso es todo. Perfecto, muchas gracias a Giscard por sus recomendaciones. A, a los dos, al ingeniero también. Eh, digo, sí, queríamos tomar estos, estos comentarios en cuenta para que entiendan más o menos cuál es la filosofía. Los leímos todos. Los leímos todos, es, pero todos. esto los tomamos porque sí, eh, eh, digamos, eh, queremos dejar en claro eso. Es, entendemos que luego los let's play son eh, de todo el juego, de que muestran todo y que chequen Parte el jefe secreto y chequen esto y chequen cómo hacer para que tal y cuál cosa pase y eso. Son muy válidos, son muy entretenidos para la gente que le gustan, pero nosotros particularmente no estamos interesados en hacer algo así, preferimos hacer algo más condensado, algo que quizás no sea representativo de toda la experiencia del juego, pero por lo menos sí de la de los fundamentos básicos de hecho hay uno que es básicamente podemos decir que jugamos un sandbox que estuvimos pendejeando ahí un rato y luego los últimos videos sabes qué vamos a hacer los objetivos principales y, pues, y a ver ya, cómo, ya, nos, a ver va. Y ver cómo nos va ¿no? entonces también eh, siento que hay mucha gente que se centra en algunos juegos no y hace 100 videos del mismo juego esa no es la filosofía de gordos. De hecho, las reseñas son una muy buena indicativa de cómo es la filosofía que manejamos aquí. Hay que jugar todo lo posible. Obviamente hay, hay géneros que no le entramos, pero ya cada día son menos. No, sí, o sea, nuestro, nuestro mantra a los años dices, no vamos a tocar un juego de deportes. Ajá, y, ya. y ya, de hecho, podríamos jugar a jugar Madden. A mí Ajá. me gusta Madden. Pero bueno, este, Tratamos sí, sí, de jugar ¿no? la mayor cantidad de juegos, porque a nosotros nos gusta mucho jugar muchos juegos. ¿No? Eh, entonces, preferimos no. Digamos que rascarle tanto a uno solo. Porque queremos que conozcan más. Es que, banda, es, es, es muy extraño lo, cuando nos preguntan luego: ¿Cómo me compro? compró? ¿Este o este? Y son dos juegos triple a, o muy, muy conocidos. Y si, ¿por qué no mejor compras tal cosa que no conoces, no? Uh -huh. Entonces queremos mostrarles cosas que quizás no conozcan o qui quizás nunca tuvieron la oportunidad de jugar. O, o también cosas que yo había oído hablar de ese juego retro. Pero bueno, ahora ya lo pude ver, ¿no? Ya puedo saber cómo se juega. Sí, uh -huh. no estamos diciendo que vamos a jugar puras cosas obscure, así. No, no, no. Raro. De hecho, uno de los juegos que jugamos este, el día de hoy fue mainstream completamente. Sí. Eh, entonces... Pero pues también es muy mainstream, pero quizás no es un género que todo el mundo agarre. Sí. Entonces, sí, efectivamente vamos a tratar de abarcar una gran gama de juegos que va a tener desde los AAA, pasando por retro y indie y de todo. Queremos que sea variado, que sea sí. variada la cosa. No queremos hacer 50 videos. 50 mm. videos de Minecraft No, deja de eso, de Five Nights at Freddy Así como quizás con tres estaría Mira, no he visto nunca Gameplay de esa madre pero ya lo odio No yo sí he visto, <laughs> y sí he visto. ya cuando llegas al, al video 30 de eso así como ¿En serio ya te está asustando? O nada más estás gritando porque Nada más estás gritando porque grita Yo lo Yo lo veo y fíjate que yo es así de, sí lo veo y a comer Mm, está divertido, no lo voy a jugar nunca. <risa> Preferimos. <risa> yo fira, mantener... Fíjate que yo ahí sí prefiero ver los video el video de Markiplier Player. Mm. Me divierte ver a Markiplier asustarse. Pero eso, estoy, yo mientras tanto. Comiendo, sí, no cosa. A pesar de que tratemos de jugar lo que la mayoría de lo que se puede hacer, hay cosas que no podemos entender. O sea, es que ese juego sí. no me llama. No puedo decirte si es bueno o malo, porque no lo he jugado, obviamente, pero mm. eh, no me llama. No es, no es para nosotros. No es para pero nosotros. realmente son pocos los juegos que, no, que, son, que tienen ese caso. Mm -hmm. Sí. Sí, 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 porque pues, ahorita de hecho hasta por voluntad propia este vamos a darle a GRPGs que hemos jugado, Shin Megami Tensei o Persona 4 o, o Brave Default en su momento que nos dimos el brinco cosas sí así. Sí, si está si estuvo en la lista Ajá. es porque nos interesaba. Hasta es? el Halo Wars. Sí. Yo tengo Halo Wars, ¿por qué? Porque es Ensemble Studios. Así es, puro H Sí. <laughs> Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a la banda que nos mandó sus recomendaciones. Tomamos mucho en consideración eh, todo lo que nos mandaron, banda. Muchas gracias por sus pensamientos. Eh, de nada cuenta si estamos ahorita eh, explicándoles por qué, no es porque sus sugerencias sean malas. Eh, tendemos, no, no, para nada. Se van a tomar muchas cosas de lo que ustedes dijeron: juegos, este. Eh, Formatos. Formato. Lo que nos dijeron, por ejemplo, de explicar más o menos la trama y cosas así. Sí, vamos a tratar de hacerlo una, una, este. Tradición Pequilla. dentro del show. No les podemos ganar porque luego de repente al inicio del gameplay pasa algo. <laughs> sí. ¿Ya? Y como ardillitas estamos viendo la cosa luminosa y se nos olvida algo, ¿no? Uh -huh. Una disculpa <laughs> si de plano en un, en un. En en un el, Let's play se nos va. En un gordo, los gordos juegos se nos van completamente a completamente explicar alguna hecho, cosa. En, en el, porque en, hubo una explosión en la batalla. No, pues de hecho, ahorita, ahorita <laughs> está hay, hay, una, hay, hay uno en el juego más grande que hemos que, que hicimos eh, video. Hay un momento donde nos quedamos callados, cabrón. Así Está así sí, como... Es así. <laughs> Está tenso el ambiente, sí. sí. Entonces, pues sí, eh, créanos que leímos todo. Por eso mm -hmm. lo hicimos, por eso abrimos la, la oportunidad para escuchar sus opiniones. Y, pues bueno, también decirles más o menos... Cuál, eh, aprovechar para explicarles bien cuál era la filosofía y qué, qué de plano sí si no queremos hacer. No porque esté mal, no porque no, no se le a hacer los displays y cosas así, sino porque nosotros particularmente en el show que queremos hacer, sí de plano nosotros, depende de nosotros no hacerlo. Ajá. Entonces, pues bueno, muchas gracias a la banda que nos, que nos este, mandó sus pensamientos. Chequenlos si se les ocurre algo, igual y se les ocurre una idea y mezclan y al final dan una, otra sugerencia completamente diferente. Pero bueno, vamos a pasar al tema de esta semana, que este es eh, bastante obvio. Viene L3 y este es el último podcast antes del L3. Entonces, lo que vamos a hacer son predicciones que a todo el mundo le gustan. Sí. Uh. Eh, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacer. Eh, Tres predicciones que son, que digamos, que posibles, son informadas, posibles, sí. posibles de que podrían ocurrir. Dos que están deschavetadas y una que es una troleada que va a hacer alguien. Sí. Ok. Entonces vamos a empezar por Rafa. ¿Cuál es tu primera predicción? ¿Qué crees que va a pasar en el E3? Así, que digamos, que tu predicción más informada. Pues yo estoy esperando que Bethesda anuncie el Dishonored 2. Dishonored 2. Uh -huh. Pues Dishonored es, es un juego, eh, pues, tipo un poquito... Deus Ex, uh -huh. eh, de que tú vas tomando tus decisiones, vas como que haciendo un build de un personaje eh, para hacerlo de ya sea un un, un, demi, un demigod aquí en la tierra uh -huh. eh, este, un semidios ahí que puede tronarse a todo mundo o un maestro ninja que puede infiltrarse en donde sea eh, lo que ten, tenía muy interesante, el primer Dishonored es que tus objetivos eh, consistían en deshacerte de alguien y tú podías, de hecho, deshacerte de alguien sin matarlo necesariamente. Mm. Eh, entonces, ese juego tuvo mucho eh, éxito, tuvo muy, buen, eh, tuvo muy buen recibimiento del público y de la crítica. Y pues sí siento que Es, es, lógico, que es lógico que salga una secuela De hecho cuando, cuando salió mucha gente nos los estuvo pidiendo Que no, que Dishon, que quién sabe qué Yo le hice una reseña escrita en su momento Ahí está la pueden checar en la página Y me, me gustó el juego La verdad no me encantó porque mi argumento es, es que yo jugué antes de Usex mm. y me parece como que va Va más o menos por las mismas Entonces no me eh, no me sorprendió tanto Pero el juego es muy bueno ya. Entonces sí, yo siento, yo siento que pues ya, ya es hora, ya, ya es hora de ya Dishonor, Dishonor hora de 2. que saquen Dishonor dos. Muy bien, Adrián, eh, el regreso triunfal de Battletoads. Mm. ¿Qué, tan, ¿Qué tan, triunfal? Pues triunfal, juego pequeño. Mm. Oh. O sea, no estoy esperando que sea un juego 3D ni nada. Triple, respecto, a. triple. Antes, no. de regreso Ajá. y ahora, Ob obviamente, van es a... un first person shooter. Sí, exactamente. <risa> <risa> obviamente salen en, en Shovel Knight, Ajá. pero creo que van a dar el paso extra y hacer algo al respecto. <laughs> Ajá, no sé en qué calibre, eh, pero asumo que va a ser un juego, pues pequeño, size scroller quizás, pero mm. también tiene que tener la vibra, ¿no? O sea, difícil hasta cierto punto de misericordia y con un montón de referencias a otras cosas, ¿no? Sí. Mm. Entonces yo estoy esperando a que Battletoads haga su regreso en esta conferencia de Microsoft, Vamos especialmente. Ver, sí. sí, ya es hora de la secuela de la playera de Phil Spencer. Así es. <laughs> la secuela de la playera de Phil Spencer. Muy bien, yo creo que ya en la conferencia de Sony vamos a ver en acción, quizás no en cuanto a gameplay, pero sí vamos a ya a ver cuál es la temática, o más o menos de qué se trata, el nuevo God of War. Sí. Este, yo estoy esperando que ya veamos, digo, si ojalá ya hayan votado a Kratos, ojalá ya digan, ¿sabes qué? Kratos ya se acabó, esta fue su historia, chido, y ya sea algo completamente nuevo. Ajá, no necesariamente un reboot simplemente algo nuevo no se, siempre se habló de no es que puedan llevarlo a la mitología egipcia a mitología nórdica lo que sea a la China whatever chistes es que algo nuevo algo así algo nuevo sí, algo, algo nuevo. nuevo entonces me gustaría ver un nuevo el ya el nuevo God of War en acción y que sea quizás, algo completamente nuevo si es lo mismo si es Kratos si veo Kratos otra vez quizás bueno, nos no quizás no <laughs> yo creo que no se van a atrever a quitar a Kratos como tal uh -huh. sino que va a estar un personaje y va a aparecer Kratos de alguna forma. No, oh, digo, yo estoy esperando. Digamos que no sea el enfoque principal. Sí, que no sea el Ajá. protagonista. Es cuántas... Ya está hasta el pito de... Ay, es, que es que me duele mucho. Que maté a mi esposa ahí. a mi esposa ahí. Ya estoy hasta el pito de Kratos. No, de aparte, eso. ya quién le no. va a gritar. Ya mato a Zeus. Ya mato a Zeus, ya todo mundo. Entonces sí, ya, ya basta eh, Si sí. sí, va a ser un nuevo War, por favor, que sea algo completamente nuevo. Ajá. Sí, sí, sí. Qué otra. Rafa? Eh, pues yo estoy esperando que en la conferencia de Microsoft o en algún punto de letras, a lo mejor no o en la misma conferencia. En el floor. El, ajá. En el floor. Pues ya anuncien la tercera temporada de Killer Instinct. Mm. Hasta ahora ha tenido buen recibimiento eh, el título. Ya están... Ya, realmente ahora sí, ya llegó al punto en el que yo digo... ¿sabes? Ahora sí me gustaría tener ese juego. Sí. Ya tiene... Eh, ¿Cuántos tiene? nueve, Tiene 18 personajes. Eh, uno lo van a volver a hacer porque el noveno de la primera temporada es Shadow Jago. Ya. Yeah. Y lo van a volver, lo van a. Remixear. Remixear para que sea un personaje completamente nuevo. Era como que la meta de. Uh, Iron Galaxy? De Iron Galaxy, de, 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 una, de una cooperacha de la comunidad. Dijeron: si llegamos a juntar, vamos a vender a Shadow Jago. Y si juntamos eh, 500, creo que 500, no. 100 mil dólares, uh -huh. me parece. Eh, lo vamos a remixear y vamos a dar ese fondo eh, para premios como en el Evo y que quién sabe qué uh -huh. varias cosas. Entonces, sí se llegó a Samata, tenían, se dieron uh, como límite, creo que tres semanas. Sí. Juntaron el dinero en tres días. Ya. Yeah. Entonces, eh, sí está pegando. Pues sí, si sí está pegando. La comunidad si sí quiere realmente más contenido. Yo, a mí me gusta, me encantaría ver una tercera temporada. Ya dijeron que si sí si hacen una nueva temporada, que van a regresar a los únicos dos eh, que hacen falta. O sea, serían, creo que por como lo están manejando, serían siete, pe siete peleadores nuevos y los dos que faltan, que serían Tosk y Kim mm. Que a mí me gusta mucho Tosk. Es, eh, básicamente Conan, el bárbaro. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien, pues bueno, que tercera temporada de Clear Instinct. Sí. ¿Tú, Adrián? Eh, guerrilla ya presenta. Grilla es un estudio Sony. Sí. Su nuevo proyecto. Eh. Killzone Shadowfall Es un Killzone Pero mm. ya se siente gris. Ya se siente como cansado. Mm. Exactamente. Ya se siente muy cansado. Es, un, mm. es una franquicia que nunca terminó de despegar. A nosotros nos gusta mucho. sí, pero el no, es muy bueno. El TT también sí. está padre. Eh, el 1 fue refrescante mm. en su momento. Yo lo jugué, yo lo disfruté en su momento. Yeah, uh -huh. Pero no, no, no. Yo, yo siento que en estas fecha ya no se puede regresar al No, no, no. Va a ser el, eh, versión HD de Killzone 1. No, 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 no. Yo, yo lo, que, lo que dije fue que en su momento para mí fue interesante. Sí, entonces... eh, te digo, estás en todo lo correcto, pero siento que el juego no envejeció bien. No, 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 definitivamente mm. no. Entonces, pero bueno, el chiste es que Guerrilla ya dijo Ajá. que está haciendo un nuevo proyecto y que es algo que no se parece a lo que han hecho anteriormente. Eso me da la idea de que quizás es otro género uh -huh. Uh -huh, y me gustaría que fuera algo como táctico, quizás no tan locochón algo más eh, no voy a decir apagado sino me, me, me gusta más la palabra táctico Ajá, quizás sigue siendo Kielson un shooter. wars quién sabe qué va a hacer pero que yo ya hay, no? creo, creo que el dpcp se llamaba así no ah no uh -huh. la liberation era liberation, la liberation. Mm. Qu quiero que guerrilla algo algo nuevo porque luego la gente cuando se les pone este estos estudios se les pone la idea de que tiene que ser algo realmente nuevo netamente nuevo se les prende la chispa y es algo muy bueno Ajá. Mm. Guerrilla ha mostrado que ha hecho puede hacer cosas muy buenas entonces estoy esperando que su nuevo proyecto lo muestre eh, durante la conferencia de Sony y que esté lo suficientemente interesante como para que volteen cabezas. Bien. Bien, ojalá. Eh, yo lo que quiero ver es el proyecto de Star Wars de Visual Games. Que quiero ver. Yo estoy pensando que va a ser algo de Bounty Hunters. Mm, va sí, a ser básicamente suena. el sucesor espiritual de 1313. Sí, suena como una posibilidad. O algo así como. que era el Bounty Hunter de Gamecube? Ah, sí, se llama. Así se llama. Star Wars sí, Bounty Hunters Hunter. Entonces yo estoy, yo estoy esperando que haya algo interesante. Más a lo mejor, mejor es que, como Prey, güey. No sé. Ojalá, ojalá suceda algo y que esté padre. Ah. Eh, que tomen la experiencia que, que sacaron de Dead Space y que pues, lo, lo transmitan a la, a, la, a la franquicia de Star Wars. Eh, suena. Sí. Visceral Games y Star Wars puede salir algo padre. Sí, 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 sí. ¿Qué uh, Bueno, pues eh, la tercera, la última, la que tercera es, que es muy plausible. La es, es plausible, plausible es uh, ver gameplay por, de Kingdom Hearts 3 en la conferencia de este, Square, 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 Square Enix. Square. The Square, ah, the Square Enix. Eh, ya nos han mostrado, eh, bueno, ya, ya el juego es una realidad, sí se está haciendo. Eh, creo que está proyectado para el 2017 ya veremos qué está dicen proyectado como con el 15 ah es, es, exactamente <laughs> primero se van a concentrar en el 15 y luego van a ver qué onda pero bueno pues yo espero que hayan trabajado un poquito más fuera del, del demo de que fueron 5 segundos que nos mostraron de Sora corriendo de un río de Heartless uh -huh. también hay otro que es como una especie de montaña rusa algo así sí, sí, ha sí habido como Krakatoa ha, ¿sí? ha habido como dos pero sí no ha mostrado sí ha habido mucho. como dos pero pues no han mostrado mucho y a mí me gustaría que mostraran un gameplay de digamos unos 10 no, minutos. Un, 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 diez game, un gameplay minutos. llevado de la manita del nivel sí. del, del uh -huh. pero es como el de Final. Sí, o sea, Algo que dijéramos, ah, que se vea como el demo del Duscae, Sí. Y algo más construido, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver, ojalá y si sí lleguemos a eso. Ojalá. ¿Mm? Uh -huh. Otra, la última plausible. Star Fox sale este año. Está bien. Siento personalmente que Xenoblade no puede salir este año. Especialmente porque lo que han mostrado. En primer lugar, lo que han mostrado de Xenoblade es que. Todo está en japonés todavía. Entonces, me da la idea de que el, el doblaje no está ni siquiera cerca de ser acabado porque no lo han mostrado. Ajá. Muchos de los eh, menús que hemos mostrado siguen estando todavía con letras en japonés. Eso es muy extraño. Y se han mantenido hasta cierto punto bastante callados. Porque sí hicieron un direct como de 5 minutos de ese juego. Mm. Eh, pero todavía todo sigue siendo muy japonés, ¿no? Ah, obviamente, el juego ya salió allá y la, mucha gente ya lo jugó. Pero siento que hay un vacío, porque obviamente tampoco va a salir este año Zelda, ¿no? En cambio, Star Fox siento que no es una franquicia tan complicada de hacer. Y aparte, Miyamoto... No te voy a decir que tuvo un beta test, porque obviamente muy poca gente lo jugó fuera del estudio, fuera de Nintendo. Sí. Pero tuvo la reacción inicial necesaria para saber, ¿sabes qué? Hay que reordenar esto. Entonces yo creo que fue de lo primero que hicieron llegando desde el E3 del año pasado. Uh -huh. Algo tiene que llenar el vacío de este año, porque no estoy esperando que ellos crean que lo que lo va a llenar es el Mario Maker. Mario Maker va a ser un hit, es lo que nosotros esperamos, pero uh -huh. no va a ser un hit como Mario Kart o como el, es, Platoon, el, 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 el Smash, que o salió. Smash, o sea, hace falta algo, ¿no? Porque el Woolly World también siento que. O sea, le va a llegar a mucha gente, pero no. no o sea, o sea, es que, le va a llegar a gente, pero no va a ser. Es objetazo, como el Rainbow ¿sí? Curse. O sea, el Rainbow Curse le habrá gustado a muchas personas, pero no movió. O sea, no es como Splatoon. Splatoon le dieron una máquina de marketing bastante Exactamente. Grande. Entonces siento que hay algo que Nintendo no nos ha dicho que va a salir así como, como Smash, así uh -huh. como noviembre. Y siento que va a ser Star Fox. O sea, Star, Star Fox. Star Fox, ya está. Star Fox U, o como se llame. Uh -huh. sí. Ajá. Y PSM, ¿no? Fox, a, lo mejor, a lo mejor dice que eh, tiene ayuda de algún otro estudio, un retro, yo qué sé, ¿no? Mm. Eh, Chistes es que ya. El siento que lo van a sacar este año. Especialmente no porque. No porque sea. Más bien siento que es el wildcard, así como, bueno, ¿qué, ¿qué tenemos en desarrollo? Star Fox, ¿por qué? Porque Xenoblade no está acabado, o sea, no está acabado en el sentido de todo el, la, el, la el trabajo que ajá. se tiene que hacer, adaptación, sí, de adaptación y sí. pues Zelda lo tuvimos que mover, básicamente, sí. Zelda lo tuvimos que mover. O sea, sí. hay, hay, como, no, ahí. A lo mejor estoy equivocado con Xenoblade, porque también estaría bien que ya saliera, ya sí. llevamos un rato esperando y el juego ya salió, mm. pero personalmente creo que es Star Fox este año. Esperemos que sí. Muy bien, la última, que creo plausible más que nada por las noticias que han sucedido, que son como rumores, no sé si todavía ya se confirmó, yo estoy esperando, quizás sea muy guajiro en este 3, pero siento que es plausible de todos modos, uh -huh. que hay un nuevo juego de Mega Man asociado a la nueva caricatura que va a salir. Pues sí, especialmente por el anuncio de la caricatura, Ajá. entonces eh, es muy posible, no sé en qué naturaleza va a ser, si va a ser un platformer, si va a ser un nuevo género, si va a ser un legend, si va a ser lo que sea, pero yo siento que va a haber un ojo de Mega Man ya para callar un poquito las masas, porque Capcom necesita hacerlo eh, hasta cierto punto. A pesar de que, pues bueno, es, es bueno que se esté enfocando en nuevas IPs y cosas sí, interesantes. Sí. Pero, pero y, pues sí, ya necesita un juego de Mega Man. Bueno, y digo que se concentra en nuevas IPs porque se supone que está haciendo nuevas IPs, aunque ahorita está no, haciendo pues puro remaster. Deep sí. Down, ¿cuánto tiempo lleva anunciado? Esa cosa es un misterio. Sí. Podría simplemente irse al nabo <laughs> Especialmente porque también ya anunciaron el Dragon's Dogma Online para Japón. Sí. Así como, entonces, ¿Deep Down qué? Sí, entonces sí. ya hace falta Deep Down. Eh, pero bueno, eh, aparte de que están haciendo Street Fighter V, pero yo creo que un jueguillo de Mega Man por ahí perdido, compras o ayudaría o un gente, Ayudaría sí. un poquito, y ahora que va a salir en teoría, la nueva serie animada, eh, pues estaría bien asociarlo con ella. Así es. Ahora bien, vamos, a, pasar, vamos a empezar a las Guajiras. Rafa, ¿cuál es tu primera? Así que está locochona. Pues mira, ya hablando de Capcom, pues a mí me encantaría <laughs> que ya dejan... ¿saben qué? Ya resolvimos nuestros planes con Marvel. Marvel contra Capcom 4. O. Este Super Duper Ultimate uh -huh. de Marvel contra Capcom 3. Ya una actualización al 3. Una Marvel. actualización al 3, porque ese juego la verdad ya está muerto. Uh -huh. Sí, eh, yo ya he visto los streams y de... Sí, es lo mismo. Es lo mismo de siempre. Entonces sí ya... Eh, me, me, esta es una IP que... Uh, pues sí tiene mucho seguimiento, sí le remunera bien a Capcom eh, y pues a Marvel. A Disney, ya. Y a Disney, Disney, pues sí, por lo tanto, a Disney. Entonces, pues estaría padre que se hiciera esta nueva colaboración. Lo veo muy difícil. ¿verdad? Pero pues es guajira. Por eso es no, Guajira. Por eso es una Guajira. Por eso sí. es la Guajira. Pero pues sí, dentro del mundo de los Guajiro me encantaría que anunciaran Marvel contra Capcom 4. Muy bien, tú, Adriana, una Guajira. Pues mira, ya eh, 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 Siguiendo con Capcom. Siguiendo con, con, pues, con regresos de cosas. Ajá. Dino Crisis regresa de alguna forma, ya sea con un relanzamiento HD, con un remix o con una completamente reboot. Uh -huh. Pero Dino Crisis regresa. Dino Crisis, con Wesker como un Velociraptor. <laughs> el yo Wesker Raptor. Creo... El Wesker Raptor. Así es, yo creo que Dino Crisis ya es momento de que brille. Sí. Entonces, Dino Crisis, muchachos. Muy bien, yo, mi... la guajira es que Red Dead Redemption, eh, la secuela, se ha anunciado en la conferencia de Sony o de Microsoft. El regreso de Rockstar. De Rockstar Ajá. San Diego. Eh, ya nos revela que está trabajando en otro Red Dead Redemption porque pegó mucho, fue muy exitoso. Mucha gente dice que es el mejor juego que ha sacado Rockstar, incluso superior a Grand Theft Auto 5. Mm. Entonces yo siento que ya hace falta sí. secuela de Red, Red Dead Redemption. Eh, Rockstar generalmente no vale 3. Eh, no lo necesita. No lo necesita, pero estaría padre casi como... como Bomba en alguna conferencia de Microsoft o Sony se anunciara que, que este, ya viene, sí, viene, viene Red Dead de nuevo. Ahí viene, o, ahí viene o en la de PC. O la de PC, la de Entonces, sí. pues sí. Okay. Okay. Red Dead, eh, no, Red Dead no nunca llegó PC. a PC y ya sabes cómo rockstar con PC sí. Sí. Eh, pues, sí. Rafa, ¿otra guajira? Pues bueno, siento que esta no está tan guajira como la anterior, uh -huh. pero sí, está eh, difícil que David Cage ya diga, sí, ahora este es mi nuevo juego para el PlayStation 4. O sea, un sucesor a este. A Beyond y a, a Heavy Rain Beyond y a. a, a, a... Daffo the Game. <laughs> Daffo, <laughs> William Daffo. Daffo y Ellen Page, el juego. <laughs> sí. Uh, entonces, eh, digamos que es algo que me gustaría ver, pues es un, es un género muy extraño. Uh -huh. Pero luego salen cosas interesantes. Pero luego salen cosas muy interesantes. Entonces, pues sí, me gustaría ver qué tiene planeado David Cage. Es que tiene algo planeado. ¿ves? Sí, tiene, ya ves que salieron ah. en, la, en la conferencia de cuando presentaron el Play 4. Ajá. Y desde ahí no hemos sabido nada. Sí. Entonces, pues yo esperaría que ya en este E3 uh -huh. diga algo. Está bien. Vamos a ver. Uh -huh. ¿Tú, Adrián? Más relanzamientos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. También ya hace falta Legacy of Kane. Uh -huh en la de Square porque Albert Square va a tener conferencia, sí. ah. entonces en su, va a decir va, vamos a regresar a una franquicia que hace muchos años no, no, está, no está relevante Legacy of Kane. Uh -huh. y igual no sé no sé en qué manera yo estoy pensando que más bien es una colección de los juegos <laughs> de los juegos pero bueno Legacy of Kane. está bien eh, Esto es extremadamente guajira pero en cierta forma es medio plausible por alguna información que se tuvo en algún momento que Game Newell, en específico la de Microsoft, porque siento que va a pasar en eh, la de Microsoft porque tiene un cierto más relación con eso. Eh, aunque puede ser en la Sony también, porque pues ya estuvo Game Newell en alguna conferencia alguna vez. Ah. Anuncie ya Led for Dead 3. Que ya desde hace rato se está rumorando que existe, que se está desarrollando dentro uh -huh. de Valve, y que pues, bueno, es el siguiente juego que van a lanzar. Entonces, sí. yo digo que Led for the 3 ya hace falta también. sí Ya sí. ya hace falta un 3 de algo de ellos, ¿no? Sí. Sí, de cualquier cosa, pero un 3. Sí, sí, sí. Entonces, sí, hace ah. falta un, un, un Led for Dead o. Es más, si sale Portal 3, I'm, I'm, I'm happy, pero I'm este. El f 3 siento que pegaría mejor. Sí, pegaría sí, mejor es... un, un, un 3. Ya ni 43 Porque llega. ya el otro, ah. el innombrable. El... el innombrable, que sí, no, es que sí. está cuando, ahí en el. Cuando, está ahí junto con The Last, The Last Guardian. Guardian. Cuando salgan, qué padre, ya va a salir. Ajá. Ya no vamos a escuchar al respecto. Sí, no, ya, sí, ya, ya perdimos toda esperanza. Mejor sí. mejor convirtámoslo en una agradable sorpresa si es que alguna vez llega. Si es, sí, es que algún día <laughs> llega. Si llegan en este 3, vamos, no más, o sea, sí, vamos sí, a regombrar. I'm gonna flip sí. my shit, pero este. Sí, yo creo Pero que por, por eso the... no está ni siquiera aquí. Sí. yo sí. creo que el LED for D3. Sí. Muy bien, ahora sí. Digamos, la troleada de la noche. La troleada, una de las troleadas de d Así una como Square sí. diciendo: ¿Les gusta Final Fantasy VII, verdad? ¿Qué les parecería si Final Fantasy VII por fin llegara al PlayStation 4? Muy bien, versión remasterizada de la versión original. Ah. <laughs> bueno, ese es lo que, el anuncio que una compañía podría dar en el E3. Sí. Algo, similar, algo similar que creemos que va a suceder, Rafa. ¡Banjo Kazooie! <laughs> Como DLC para Project <laughs> Como ya pasó con el pinche cocker. Eso, o sea, es oh. que es DLC para Shovel Knight. ¡Oh! oh, 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 oh <laughs> o algo qué así. Qué doloroso. Wey. Sí, es un DLC para el Un traje cosa para <laughs> Un traje de Car Y el traje de, de Halo de Banjo. <laughs> Nunca subí como arma dispara huevos Sí. Sí, seguramente. Bueno, no seguramente, pero sí, esa, esa sería una troleada. Así es. Así. Tú, Adrián. Es que queremos traer? Una colección que todo el mundo les encanta. Todo el mundo está esperando todo y todo el mundo ha pedido. Todo el mundo ha pedido esta colección. Es una colección que ustedes, fans, la han pedido fervientemente porque aman estos juegos. Colección para la nueva generación de Final Fantasy XIII. ¡No! ¡Ah! No, 13, no, 13 13 2 y Lightning Returns en un solo paquete como tú lo pediste para el Xbox One y el PlayStation 4 oh, no, 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 no. <laughs> chingas a tu madre <laughs> eh, ¿ma completamente, completamente reversible ojalá haya una versión HD del Final Fantasy 2 alguna vez oh, sí. ojalá y pero bueno esa es la trolea. Ah, esa la trolea de Square así como empezar a, a pimpear acá una colección así no sé que ah, este, 789 o 6 seis, seis remasterizado Final 13 Collection. ¡No! Uh, ¿Y tú? Nintendo cerrando su pinche presentación diciendo que F0 está de vuelta. Pero que nada más sea DLC de Mario Kart, ¡Ah! No mames. No Nuevas pistas inspiradas en F-0 que salga no, el Capitán un falco, un falco, nada más. Un nuevo DLC con ocho carts de, de Capitán Falco y de. Sí, de... sí, que nada más sea así. Sí, ya tenemos la Velocidad 200 y madres o lo que sea de, de CC, entonces. Sí. Pues ya no. No necesitamos más, no, más ya que eso, es ¿no? Es que no necesitan sí, otro F-0, ¿verdad? ¿verdad? <laughs> Please understand. <laughs> sí. Esas serían las troleadas de la noche. Obviamente. No estamos esperando que pasen, pero si pasan... Voy con el laugh. Sí, vamos a reír vamos mucho. Vamos a reír, sí. cabrón. Sí. Sí, y después vamos a sacar una lágrima. Sí. Ojalá ninguna de estas se cumpla. Pero bueno, manda. como no va a haber podcast la semana que sigue, lo que queremos que hagan en la vida después del podcast, eh, ya que haya pasado el E3, lo vamos a poner por ahí el miércoles en la tarde, es que nos digan qué es lo que más les gustó del E3. Porque, bueno, ya vamos a en el siguiente episodio de haber ya absorbido toda la información. Entonces queremos que nos digan qué es lo que más les gustó, qué conferencia les llamó más la atención, cosa les hizo aburrida, qué no les gustó, qué les cagó la madre, qué los opiniones. sorprendió. Opiniones en general, que nos sí. digan qué pasó con E3 2015. Son las tradicionales opiniones de, de E3. Entonces, eso sería todo por el tema de la semana. Vámonos a comunidad. mandenos aquí ya en la sección de comunidad. Vamos a empezar como es costumbre con la encuesta. ¿Qué le preguntamos a la banda esta semana, Rafa? Eh, les preguntamos cuál es la presentación slash conferencia en barra oblica, Conferencia de letras eh, 2015 que más llama tu atención. Eh, en primer lugar quedó Sony con un 32%. En uh -huh. segundo lugar, Bethesda con 26%. Iba ganando Bethesda. Iba ganando sí. Bethesda, sí. En tercer lugar, Nintendo 18%, Microsoft 12%, Square Enix 6%, AMD 3% oh. y en último lugar... Oh, 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 oh. Sí. En sí, sigue, últimos sigue. lugares, EA con 1% y abajo con una diferencia de más o menos 5 votos, Ubisoft con 1% ¿Por qué? Porque sabemos que Assassin's Creed para ustedes y otro trailer de The Division <laughs> y, Watch, y Watch Dogs 2 Watch Dogs Dogs Ay, Para sí. que se 13-3 más No sí. sí la de Ubisoft vendiendo porque es la de EA Star Wars uh, Star, Star Wars, Wars Mass Effect El nuevo juego de Criterion Puede haber cosas muy padres ahí Sí pero No espero sí, la novedad, eso sí, no no espero me, novedad. Este, este año sí de plano no A menos de que saquen ya El Far Cry ese con vampiros Y dinosaurios Y todo el desmadre que ah, van sí. a hacer ah, Sí, les va a aplaudir ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? 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 Bl ¿Qué? Blood Dragon 2 Sí, sí, cualquier cosa de esas Sí me sorprende, sí. pero si sí, es otra vez Vean este nuevo trailer súper sentimental De The Division ah. Y... Ah, Ya no mames, ya basta <laughs> Ya basta, ya, ya basta. Ya, ya. ¿No, te, ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? <laughs> di que lo vas a sacar mañana Lana, <laughs> Lana, dale un putazo Dale un putazo a Guillermo <laughs> no, Lana, no. Lana ¡No, no! ¿Qué? Dale un putazo a ese <laughs> uh, Muy bien tenemos preguntas. Como ya es un poquito tarde, vamos a asumir que entienden cómo funciona el podcast. Sí. Vamos a las preguntas. <laughs> vamos a las preguntas. Sí. Nos escribe el señor Supernaco, Saludos gordos. <laughs> Así se llama. llamar. Sí. Viene de internet que aproximadamente a los 23 años las personas empiezan a perder sus habilidades para jugar videojuegos. ¿Ustedes creen que hoy no juegan tan bien como jugaban antes? No, yo Peacock? siento que juego mejor, <laughs> Todo lo contrario. Mejor, sí, todo lo contrario. Quizás el estudio viene de... 20, a los 23 años empieza a perder... Eh, Habilidad motriz, uh -huh. sí. o empieza a volverte un poquito más torpe. Pero los videojuegos no solo es reacción, también es estrategia, es paciencia, es planear cosas. Comprensión. Comprensión. Entonces, te puedo decir que jugamos mejor ahora los juegos retro que antes. Sí, sí no, no, es que Mario 3 está súper difícil de chavito. No, está que bien sí es o sea, mamadas. Sí. Cosas o no, Ninja Gai, Gai o... así como, ah. no, es que Ninja Gaiden está perrísimo. No, Excom, de niño me hubiera dicho, bueno, cabrón. Si sí, sí hay una pared de Ninja Gaiden, pero. Sí, pero, pero bueno, de ah, todos modos pero... llegamos. Pero ya hemos visto a el a final ir. de ese juego. De sí. niño yo lo vi una vez y no, ni siquiera lo acabé yo solo. Sí. Vamos a acabar Golden Axe unos 2, 3 porque se nos antoja. De niño no creo que hubiera sucedido ese no, caso. No, 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 no. No, no, no. no eh, o sea, sí, efectivamente a lo mejor pierdes cierta habilidad eh, motriz. motriz. O quizás no eres tan rápido de reflejos. Mm. Eso se, seguramente va bajando. Pero también empiezas, eh, con la edad vienen estrategias, vienen, eh, todo el bagaje que conoces de otros juegos. Y aún así siento que lo, la habilidad motriz no necesariamente es verdad, porque no. ve lo que pasa, por ejemplo, con músicos. Uh -huh. Hay músicos que luego gira, pegan el Prime como los 40, casi así, que, ¿sabes qué? Es que el mejor álbum que sacaron esos güeyes, o cuando dices, no, este cabrón ya se volvió un virtuoso, es ya más es grande. Ya más grande. ¿Sabes qué? También los, este, los que juegan los juegos de peleas. Uf. De hecho, los que juegan los juegos de peleas, la gran mayoría, están arriba de 25. Mm. Justin Wong, Daigo, todos esos güeyes están... Infiltration, que... Está, es este, creo que tiene 31 años, algo así. O sea, lo, los más jóvenes, creo que nada más están Knuckle Dude, que tiene 18. Mente sobre materia, a menos de que tengas sí. alguna condición médica que de plano ya degenera o de deteriora algún tipo de, de, de bueno de habilidad. de habilidad, yo siento que sí. mente sobre materia y la práctica es el maestro final de cuentas. Así es, ¿no? porque ahí está Broly Lex para demostrarles eso. Entonces sí, depende. Uh -huh. Yo siento que ahorita si sí, jugamos muchísimo mejor. Somos sí. más pacientes sí. también. No, aparte son estrategias mejores. Excepto tú <laughs> con esa pinche misión de GTA. 3. <laughs> <laughs> I'm going to kill you esa pinche misión me vence puerco no, pero bueno ver jugar a GTA 3 es muy divertido o sea en todos los juegos voy así voy a un pinche divertido todo el juego. juegos Me tengo una misión I'm going no, to kill you eh, yo, pinche gringo I'm going to kill you y me matan y me matan y me, ese, ese video lo escuché como un millón de veces pero lo que sí es cierto es que de niño también me costaba mucho oh. jugar esa misión no me acuerdo la pasé de puro churro en su sí. momento Entonces, igual sería ahorita te quedaste con ese mindset a, a lo mejor. Sí. Ah, es que esa misión me, me quiebra puerco. Ya, yeah. pues sí. Muy bien, nos escribe también Galpuin26 y dice, buen día, sigo eh, con la inquietud de qué tan bueno sería que las desarrolladoras nos dieran más margen para elegir con qué configuraciones gráficas queremos correr sus juegos en nuestras consolas, sobre todo por la absurda tendencia de poner a competir a las consolas New Gen con las más vanguardistas PC Gaming, siendo que no compiten. Mm. De hecho, Sony fue muy específico en eso. Sony empezó en el PlayStation 4 hablando: si sí, es que va a estar en PlayStation 4 y en PC. Si está el PlayStation 4 para los que quieran este, o les gusta esta interfaz, esta infraestructura, este ecosistema, pero también está la PC por si lo hacen, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que sí compiten a final de cuentas porque bueno, ¿en dónde voy a comprar el Witcher? Pues bueno, en, en sí. PC Super Puerca o en el PlayStation 4. ¿no? Sí. Y, y si lo compras en el PlayStation 4 es dinero para Sony a final de cuentas también. No, sí. aparte, pero ya sabes que pues no sabe ver también uh -huh. y que puede tener problemas para correr, ¿no? Sí. Ajá. Eh, ¿Alguna vez han sentido que de haber podido hubiesen ajustado ciertos valores con tal de tener menos tirones jugando en consolas modernas? Juegos como el Assassin's Creed Unity o The Witcher 3, creo que se hubieran visto beneficiados. Unity ni en PC corría chido. No, sí, ese no, pero, era tengo, tenemos que decir que todo, universal. No, Ubisoft hace terribles ports de PC. Además. En general. Sí. Sí. Pero eh, sí, quizás hay juegos que lo hacen. Uh -huh. Infamous second son tiene, ¿no? Tiene un lockdown para frame rate de 30. Ajá, si, sea... quieres, si quieres que no haya bajones de frame rate, lo puedes este. Poner, 30. poner a 30 y ya, corre. Uf, smooth. Sí. Ajá. Existen, pero no son comunes. No. Quizás el Witcher se hubiera visto beneficiado, definitivamente. No, pues todos los juegos se hubieran beneficiado. Mira, no me importa que tenga tantos efectos con tal de que corra estable a 30 frames. Uh -huh. eh. En Witcher, como. De hecho, el último parche, siento Está que. Está bastante estable. Creo que es la cámara, más que nada. El último que sacaron, que la cámara ya, ya, ya funciona mucho mejor. Ahora que estuve jugando otra vez. Uh, el ya. juego lo siento mucho mejor. Mm. En general. Puede ser. No es nada así, odios, ¿ves? que es día y noche, pero es más agradable. Sí. Sí, buen, pero, un, sí o una o buena, sea, buena sensación. Sí, es posible, pero supongo que también eh, Alguna vez mencionamos que los jugadores de consola son más flojos. We're sí, easy, sí, sí, sí. Entonces también <laughs> supongo que lo que prefieren ellos es poner la mejor configuración posible, sí. que sea un medio entre performance y gráficos, a darle tantas opciones al jugador que quizás solo un 1% use, porque todo eso es trabajo extra para ellos. Sí. Obviamente estaría padre ajá, que lo pusieran, definitivamente, ¿no? Uh -huh. Mejor tenerlo que no tenerlo. Pero también para ellos es más trabajo. Entonces seguramente dicen, es que solo una minoría lo usaría, entonces ble. Ajá. Sí. sí, estaría padre, pero no siento que sea indispensable. La verdad, no, mm. no creo que el Witcher corre muy bien. O sea, la gente dice, no, es que la versión culera de. Yo no diría culera. Mm. Inferior, sí. No sí. corre tan padre como la de PC, pero para nada corre culera en el PC. ¿Sabes, ¿Sabes qué es culero? ¿Qué? ¿Sabes qué es culero? ¿Qué? Ghost ¿Qué? and Gullis en el NES. Sí. sí. Es. ¡Es! O sea, la versión de arcade de Ghost Golis y la de LEN. La de NES está culera. Sí. No, sabes que está culero, Bayonet de PlayStation 3. Eh, también, Esa sí está eso culera. está culero. Esa sí está pones pausa y se te da como 5 segundos poner. ¿Sí? Tiene loading screen cuando pones pausa. Porque hay un screen Entonces, sí. Eh, sí. Sí, o sea, sería padre, pero no, no siento que no sería siento tan, tan utilizado sí. por, los, por el gamer este, genérico de mm. consola. Eh, si ¿sí llegas a pasar. ¿Creen que ofrecernos una gama de opciones preconfiguradas sería la mejor opción para que los usuarios no expertos al menos puedan elegir entre más fluidez y menos visuales o viceversa en su nueva consola? Tiene Yo que sea, ser sencillo. Sería sí, una buena solución. Sí, este, eso sí. Sería performance o calidad gráfica. De hecho, hay. hay creo que no, no, recuerdo si hay juegos que tienen vSync. por lo menos. Supongo que debe haber algunos, pero es mi. No mínimo. recuerdo. Creo que sí, pero ne no creo seguro. que es, es, no Asumo que un Killzone, Porque de hecho creo el que Bioshock Infinite tiene, Bio Shock Infinity tiene mm. en consola. De hecho, creo que puedes ponerle. ¿Quieres V Sync? Este, y te dice, si, le, si, si activas el V Sync, puede ser que haya bajones más constantes de frame rate. Si no lo pones, puede ser que no. Entonces, así sí. Sí hay como una explicación. Eh, pero sí sería una buena solución que hubiera como paquetes. Uh -huh. Pero o sea, también el problema es igual. es Lo mismo. Uh -huh. ¿Cuánta gente realmente lo haría? Sí. Porque, de hecho, habla que hay una petición ahorita. Así uh -huh. bueno, pues, que okay, la petición Él a lo mejor la la tiene petición. miles o. Cientos de miles, pero ¿cuánta gente compraría un juego? Más de Sí, cientos no, estamos, miles. por ejemplo, estamos hablando de millones, millones. O sea, GTA, ¿tú crees que los ¿45 30 millones? millones que compraron el pinche juego en PlayStation 3 firman en esta? No, no creo que les importe. Uh -huh. Eh. Por último, esto sería como un voto de confianza de la industria hacia la comunidad gamers o sería como admitir que aún no saben optimizar videojuegos en las consolas. Simplemente y sería una opción más, no, si, no, siento, no siento que, que es, un, es que no es una ni otra. Sí. Es más trabajo para ellos, entonces es, hay que hacerlo porque es absolutamente necesario. Sí. Siento que sería muy... O sea, estaría padre y hay gente que lo apreciaría mucho, pero sería muy intrascendente. Sí. A menos de que ya fuera una norma, y entonces se volviera algo común, que ya se esperase después de un tiempo. O sea, que la gente ya después de unos años en adelante, dijera, ah, es ¿Dónde que están? no trae no sé qué. Uh -huh. Ajá. Si eso se volviera una, una, una costumbre, pues sí. Pero ahorita, no, es que es que XCOM 2 va a llegar a, la, a, la, a, la, a las consolas, y también va a tener opciones gráficas, y bla, bla, bla. Yo creo que habría unos artículos en Kotaku, aquí en los gorros diríamos, no, qué padre, bla, 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 pero en un mes se olvidaría. Uh -huh. Entonces Es que no es, no es idea. O sea, no es un voto de confianza o admitir que no saben. Es a lo mejor es no tenemos el tiempo para hacerlo. O simplemente no nos interesa hacer esto. Sí. No, 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 no. No, no hay dos opciones. No, Ajá. no, no no no, para no, no, y además, no, no. no lo pienses así, tan en blanco y negro. Siempre lo admiten, siempre uh -huh. lo han admitido. O sea, de hecho, Cerny cuando presentó el PlayStation 4 dijo eh, cuando hicieron muchas entrevistas. Eh, ¿Cuánto tiempo espera usted que alcancen el potencial de las nuevas consolas? Te voy a decir sincero, los tres primeros años, la gente va a estar descifrando cómo optimizar el hardware. Cuando ya pasen cuatro o cinco años, es donde vamos a empezar a ver proyectos realmente impresionantes en estas nuevas consolas. Uh -huh. Personalmente, diseñé el PlayStation 4 para que fuera longevo y bla, bla, bla. Entonces, este tipo, se uh -huh. empieza a ser el PR, ¿no? Pero siempre, realmente, es que se nota. O sea, siempre les hemos dicho, en el PlayStation 3... Hay, un, hay, un, hay un juego que se llama Resistance Fall of Man y hay un juego que se llama The Last of Us. Con el mismo hardware, los dos pinches juegos corren. Ajá. Y la Chequenos diferencia los es está cabrona. Uno. Es abismal. Uh -huh. Entonces, siempre sucede. Las consolas se tardan un, 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 un tiempo en agarrar vuelo. Ajá. Uh -huh. Digo, la PC tiene esa ventaja, quizás, desde que se, está, se, se hizo este, la, la norma de que hubiera aceleración de hardware con las tarjetas de, de video. ¿no? Ah, bueno, es que ahora se tiene que programar así. No, y no sí sé si tiene de... problemas, porque el Witcher... Si lo corres con AMD, corre peor que si lo corres con NVIDIA. Uh -huh. Entonces, y si, ¿Sí? bueno, ¿es culpa de CD Projekt? Sí, sí es culpa. Y no, el último parche medio ya lo arregla. Project Cars corre de la verga también en AMD. Entonces, uh -huh. sí, a veces, vamos, no, es que si me caso con NVIDIA, hay unos juegos que voy a correr los chingones y otros que no. Entonces, pues sí tiene sus desventajas en ese sentido. Y a veces también le ocurre a la PC porque sí, es que no supimos optimizarlo para la estructura AMD. Exacto. No supimos optimizar para esta tarjeta en específico. No, y ahorita está mejor, porque me acuerdo que antes había más tarjetas. No, de hecho, siempre cuando bajas un parche, para una tarjeta de video, siempre hay una lista gigantesca. Ah, es que ahora a Civilization 5 se le corrigieron estos problemas, estos problemas, estos problemas, estos problemas. Sí, se optimizó. Entonces, pues sí, siempre, eh, siempre es un proceso de, de iteración, ¿no? Entonces, eh, sí, las consolas son inferiores a una PC muy bien cargada. Sí, sí lo son, pero, pero eso ese, ese no es su punto. Ah, sí. Ese no es el punto de las consolas. Las consolas es tan fácil. Me acuerdo mucho cuando conversamos cuando salió Watch Dogs. Que los de la prensa nos decían, ay, ¿tú cuánto te tardaste en instalar Watch Dogs, güey? Me tardé dos segundos. Puse el disco en el PlayStation 4 y, y me puse a jugar. <laughs> y no me preocupé por nada. Sí. Uh -huh. No, es que estuve media hora luchando porque tuve que bajar un driver. No sé, chingón, güey. Qué, qué padre que te gusta. <laughs> sí. Sí. Muy bien. Y por último, ah no, ya, eso fue la última pregunta. Y si pueden, pasen a firmar mi petición sobre este tema en change.org. Eh, si quieren, podemos poner el link en la, en la en el post del podcast a la gente que le interese, personalmente no me importa tanto. entonces Sí, no, esa es la cosa, es que pues nosotros yo creo que somos el grueso en ese sentido. Yo quiero jugar al juego. Sí, sí. yo quiero jugar al juego. O sea, a ver, peor que la PC, sí, pero ya lo estoy esperando. Es lo mismo que le dijimos hace ratito. Sí. Esperen el downgrade, espérenlo. Sí. Ya sientan. Pónganse duros para el putazo porque les va a pegar. Sí. Sí. Pues sí. Mil gracias y ojalá esta vez puedan contestar mis inquietudes. Pues uh -huh. sí, sí, digo, está padre, estaría padre que hubiera, pero estaría no. Estaría padre, pero pues no, no nos parece indispensable. A nosotros personalmente a nosotros no nos parece personalmente. indispensable. Uh -huh. El muro 2408 dice: Hola Gors, espero estén bien. Y pues, directo a la pregunta: ¿Qué piensan sobre lo que están haciendo las compañías de revelar trailers de juegos semanas antes del E3? En años pasados, estas semanas eran bastante vacías de noticias importantes, por esa misma razón que está. Por esa misma razón que estábamos en unas semanas del E3 Y todos preferían guardar todo para ese día Pero este año todas prefirieron sacar un trailer Para anunciar que el juego sea presentado en el E3 Por ejemplo Bethesda a dos semanas de E3 sacaron el trailer de Fallout 4 bien, prefirieron, bien pudieron esperar al E3 Y ser una de las compañías más aclamadas De este año con ese anuncio En mi opinión con lo que hacen creo que el E3 para dar cierto impacto Ya, ya que salieron muchos de los juegos presentados Y la mayoría será solo un trailer nuevo de un juego ya anunciado eh, Esto no es la primera vez que pasa Lleva pasando desde hace como seis años pero también. Y también es porque se filtran. Ajá, cosas. yo creo que es mejor sacamos los dos semanas antes antes que se filtre. Y también es, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos que el jueves tal, dos semanas antes, sea el día Fallout 4? Ajá. No el día que también se anunció Gears Nuevo, que se anunció nuevo Halo, que se anunció nuevo Witcher, que se anunció también y se pierda. Y aparte, no, ¿Mm? vamos a dominar la esfera de, este la, de la prensa todo este Ahora, día. Ahora, exacto. También tiene un impacto sobre el e que siento que está obviando. Tú ya estás esperando la conferencia de Bethesda porque van a mostrar más información de Fallout 4. Ya lo sabes. Ahora, el E3 no tiene nada más cuatro conferencias, tiene siete. Uh -huh. No todo mundo se sienta a ver las siete. Entonces, a lo mejor hay gente, ah, yo voy a ver la de Bethesda porque va a estar Fallout 4. Sí. Entonces, ya aseguraron que un güey estar ahí viendo en internet. Sí, no, ya sé lo que voy a ver. Es que ya sé que va a ser gameplay. Ajá. Ya no va a ser el trailer. En lugar de ver este trailer en ND3, es que hubiera sido, ah, qué padre se ve. No, ya voy a ver el gameplay. Entonces, sí, efectivamente, <laughs> quizás podría menguar el evento en ese sentido, pero también le da push. Es difícil medirlo. Uh -huh. No, y también se, se genera este mindset. Si ya anunciaron Fallout 4, entonces ¿cuándo va a, a ser anunciar? la sorpresa? Sí, exactamente. Porque siempre hay una o dos. No todas las conferencias tienen. Y no todas las sorpresas son tan grandes. Y, sí, puede ser un pinche remaster de Final Fantasy VII otra vez. Pero, este... Pero bueno, pues siempre no existe la posibilidad. Cabo. Sí. O sea, ya sabemos que va a estar Doom. Hubo un pinche teaser de tres segundos, pero sabemos que va a estar Doom. Uh -huh. yo, estar quiero, a... yo quiero ver todo Doom ya. Sí, o sea, yo quiero ver Doom en acción, yo quiero ver Fallout en acción, quiero ver gameplay de Fallout 4. Uh -huh. eh, y si no es la primera vez que pasa, lleva mucho tiempo pasando. Digo, es más que nada para dispersarlo un poco. para Es que el lunes se vuelve una locura. Porque el lunes es Microsoft, EA, Ubisoft y Sony. Uh -uh. Todos los juegos que se anuncien ese día o toda la nueva Multiclar información que se anuncie ese día va a luchar con el resto para ser relevante y que la gente la apele. Sí. ¿Ajá? Eh, ustedes no lo ven tanto. Nosotros tampoco lo veíamos cuando eh, no ponemos noticias. Ahorita que ponemos noticias sobre el E3 ese día, eh, vamos haciendo una lista de lo que tenemos que ir poniendo y de cosas que realmente es más que esto, olvídalo, no importa, ¿no? La lista es enorme. Y Híjole, se, va, se va acumulando porque, bueno, son muy pegadas las, las conferencias. Entonces, es, bueno, tenemos una hora libre. Entonces, ahorita en esta hora tenemos que meter las que más podamos porque tenemos que ver en vivo la otra para entender lo que está sucediendo. Uh -huh. Y se va haciendo una lista que terminamos realmente como a eso de las 11 de la noche. Uh -huh. Son un montón de noticias. Son un chingo de noticias. Desde anuncios pequeñitos como, ay, es que este jueguito va a llegar. Es que, Tearaway va a llegar al PlayStation 4. Yay. Ajá. Hasta cosas como, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain confirmado. Así es. Entonces, Yay. Todos son <laughs> anuncios del mismo día. Sí. 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 siento que ahorita el E3 dura más por lo mismo que se está, se está dispersando la información. Sí. Fallout 4 necesitaba su día. Necesitaba que la gente se volviera loca. Ajá. Y que lo hubiera. Digamos que están copiando el Rockstar. Mm -hmm. Rockstar hace, sí, en dos días va a haber un nuevo trailer de Grand Auto 5. Con permiso. Entonces, ya estás esperando. Y artículos. ¿Por qué Grand Theft Auto 5 sigue siendo importante? El último screen reveló no sé qué. ¿Por qué Grand Theft Auto 5 lo sigo esperando? Si se vuelve loca la prensa ese... y la gente se hypea y ese día fue el día Fallout 4. Así es. Ajá. Entonces, eh, eh, es un ploy de marketing. Quizás funcione, quizás no, pero por lo menos genera hype. El internet se volvió loco con el pinche. Eh, Definitivamente Fallout 4. Sí. Eh, eso es todo, Gordo. Suerte con todos sus proyectos y ya a seguir gordeando. Muchas gracias a El muro 2409 por mandarnos su pregunta. Nos escribe también Eric. ¿Tres? <laughs> Hola, Gordos, y al staff de 3GB. Si se encuentran alguien del foro que ve esta pregunta, soy nuevo escribiendo aquí en el foro. Los sigo desde la reseña de Injustice y los conocí en el EGS 2014. Desde ahí me... Ha encantado su proyecto, he visto todas sus reseñas y apenas he empezado a ver todos los jugando con los gordos. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué opinan de los gráficos en un videojuego? Muchos dicen que no, impo muchos dicen que no importan. Pero, pero es lo primero que le vas a. Eh, que te vas a encontrar en un videojuego. Y si sí se acuerdan, Sega y Atari presumían que sus consolas tenían más bits que otras compañías. Ahora con el famosísimo downgrade del Witcher 3, que fue muy criticado en su salida, y lo más reciente con el trailer de Fallout 4, también es criticado que no se ve como un juego de nueva generación, aunque no dudo que Bethesda haga un mal trabajo. Pues ¿No mira. dudas que Bethesda haga un mal trabajo? O sea, vas a estar diciendo que, que Peteza va a ser un mal trabajo. trabajo, Supongo que, que quiso Supongo decir que no. Que quiso o sea. decir lo contrario, pero cuidado. Fe, eso es lo va a que ser que... un mal trabajo para optimizarlo, porque el juego va a salir con un chingo de errores. Ah. Pero pues así son ellos, ¿no? Así es Peteza, ya. Sí. It's the way. Uh -huh. <laughs> eh, los gráficos son importantes uh -huh. y son primordiales para muchas personas. Sí. Pero creo que aquí es más importante también que esté divertido el juego. Pues divertido sería... dentro uh -huh. de su categoría. No todos los juegos son para andarse riendo. Mira, yo siento que los que el, el yo siento que el gameplay es fundamental y los gráficos son serviciales. Sí. Ajá. Los gráficos tienen que estar ahí para complementar Definitivamente, definit para ser un aspecto importante, un aspecto llamativo, pero no es de lo que pende el éxito de un juego. No, ahí sí. está The Order. Ajá. Sí. <laughs> sí, obviamente el gameplay es lo más eh, importante que tiene un juego, pero los gráficos sí son importantes, a mí sí se me hacen importantes, porque eh, no tanto la calidad gráfica, la ambientación del juego. Si un juego está mal ambientado y tiene un gameplay maravilloso, pues eh, siento que no pega tanto. Es eh, más memorable para mí un juego que tenga gráficas que lo tengan bien, que lo mantengan bien ambientado y que tenga un gameplay memorable, ejemplos Dark Souls y Bloodborne y el Witcher. Pero aún sí. así yo prefiero un juego que esté muy divertido y que mm. quizás no esté tan bien ambientado ah, o no que esté excelentemente ambientado y que esté más o menos en el gameplay. Ahí sí depende, a mí Ajá. sí me gusta mucho cuando un juego sí está excelentemente ambientado. Pues mira, sí. hay cosas, hay mm. cosas que complacen, de hecho hay gente que aprecia mucho Watch Dogs. Yo siento mm. que Watch Dogs está en el sentido el Watch Dogs se ve Quizás tuve el downgrade también, pero uh -huh. se ve muy bien. Sí. El juego se ve muy bien y tiene un gameplay. Ajá. Uh. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y hay gente que lo aprecia mucho, hay gente que le gusta mucho porque, como que suma las dos cosas y en sí. su mente se genera está una experiencia bien. muy válida, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, cosas como el Witcher, donde realmente. Ay, es que la textura está mal trabajada y eso. Sí, CD Projekt Red quizás mintió. CD Projekt Red quizás quiso engañar uh -huh. y echó el bullshot, lo que quieras, uh -huh. y. Sí. Eh, critícalos todo lo que, todo lo que, todo lo que quieras, no compres el juego a full price, es tu decisión como consumidor expresarte de esa forma y votar con tu, con tu cartera, siendo que el Witcher 3 lo que intenta hacer en gameplay es mucho más relevante uh -huh. que si tiene que una textura maro, se ¿no? parezca más al pinche trailer que vimos originalmente. Hubiera estado sí. chingoncísimo que se viera así, porque puta madre. Ajá. Sí, ah no, yo no estoy hablando. Pero tanto Pero de... uh -huh. se ve muy bien y se ve servicial. Sí. Las gráficas cumplen el propósito de hacer creíble el mundo porque Eso. son suficientemente buenas, son sí. suficientes. Sí, no, yo no estoy hablando tanto de que las gráficas sean de calidad excelente, uh -huh. sino de la más de la ambientación. Me de voy hecho, más... ¿sabes por qué me llamó Guilty Gear porque sabía que era 3D? Sí. Ajá. Ah, es 3D. ¡Wow! Sí. Me, dan, me dieron ganas de verlo en movimiento. Ajá. Sí, o sea, si es. Si se ve bien, pues es importante. Me, a mí me gusta más que esté bien ambientado y atmosférico. Por ejemplo, a mí me sigue encantando Castlevania 4. Yo creo, pienso que es de uno de los mejores juegos que se ven en el Super Nintendo. Mm. Eh, por la ambientación, no tanto por la calidad gráfica. Bueno, pero mm. ahí también entra el juego de que en Castlevania 4. Digan please, estoy. Sí, ah, sí <laughs> claro, Pero no, pues bueno, es que sí, el, sí, el, gameplay, el gameplay es la, digo, el gameplay ah, es la base sí. fundamental y ah, el no, complemento no lo, no lo estoy negando, es Es la gráfica. No lo estoy negando, sí. Hay momentos, de hecho, la, mucho de las memorias y el momento de wow es cuando ves algo muy impresionante gráficamente, sí. ¿no? O sea, cuando vimos eh, en Uncharted 2 el tren, uh -huh. que era un pinche tren, en serio... No, y que sí. cambias de habitación, o sea, cambias Ajá, de, sí. básicamente de un Paso bosque... De la jungla a, a las montañas. A las montañas. ¿Sí? Ahora, hace poquito juego War 1 otra vez. Ajá. Eh, cuando lo jugué por primera vez, nunca me percaté de los trucos que usó Santa Mónica para esconder las loading screens. Mm. Ahora que lo volví a jugar, me di cuenta. Ajá. Ajá así como. Ajá. Bueno, ya me había dado cuenta, pero lo recordé. Ah, sí. es eso. Lo que pasa es que en, la, en, las, en las entradas ponen texturas. Ahora en la versión HD se vende muchísimo más baja calidad. Ajá. Y cuando ya te estás acercando, cambia. asume que vas hacia ese cuarto. Entonces cambia y se hace el modelo 3D. Ajá. Entonces se ve la, se ve la diferencia. Sí. Pero. Aunque sucede todavía, siento que el juego sucede todavía decentemente porque sí, son serviciales exacto. y funciona muy bien en el sentido de que God of War se hubiera visto cortado por loading screens. Uh -huh. Prefiero que ese pequeño hipito. ah, es que esa textura se ve medio culera. Aquí, Aquí no hay me, una bueno, loading screen, por eso. ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Por eso ahí el frame rate issue siento que sí es más problema cuando es muy prominente, cuando, sí. por ejemplo, cuando llegas a Town en Dark Souls así, no mames, ¿qué es esto? Es, no esa sección sí es, eh, es una. Esta sección me da una hueva terrible porque. Uh -huh. Ya Por sé la, que tengo que lidiar con esa mamá. Aparte, sí. a mí, de hecho, algo que me choca de los juegos Souls mm. es que tiene que haber un pinche lugar hecho de ramitas. <laughs> tiene que sí, haber un de, Blight Town. O sea, me caga. Entonces, así de. Tiene que haber un Blight sea, town Me encantan en los gameplays. Pues, me bueno, ya sé que aquí me la voy a pasar mal. Porque sí. Dark Souls es un juego donde te la puedes pasar mal. Pero ahí está asegurado sí. <laughs> de que te sí, la vas a pasar en mal. El town este El Foso en el 2. En el 2. Y el no me acuerdo cómo se llama el, el mundo el, de Demon Souls, el, el, el quinto obelisco, el quinto mundo. Que Donde es, está el... Es Blighttown versión el Blighttown Genesis. No, y aparte abajo <laughs> aparte está Poison. Sí, el pinche lago Poison Ajá. al fondo. Así, no, no mames, no. qué de la verga está este lugar. O sea, estos son así de... Ah, sí. en, en el nuevo, en el que, en el que se liqueó, mm. estoy esperando que haya uno así como, y me la voy a pasar mal ahí. Sí. <laughs> y va a tener un frame rate y ya lo cabrón. <laughs> sí. Entonces sí. Entonces bueno, son un buen complemento. Pero a mí me gusta mucho cuando un juego está... Bien ambientado, siento que le agrega mucho valor, pero es eso, le agrega valor. Luego siento que las cosas que tienen este gráficos estilizados duran más. Borderlands va a durar mucho más tiempo que quizás The Last por ejemplo. O cualquier Call of Duty. O cualquier Call of Duty. Como el Wind Waker dura. Ese juego se ve hermoso todavía. Wing el Sin ser el HD. Ahora que estoy jugando persona. No, eso se ve muy bien. Sí, ¿Sí? personas. Así como, sí, wow. Bien. En cambio, en ¿Y cambio, play en 2? cambio sí. el, el Twilight Princess, Ajá. poco a no, poco ese se, ya va... se ve sucio bueno, ese huevo, Pero poco sí. a poco se va vuelto más viejo. ¿no? Así, ¿no? Cada día se ve más viejo. Uh -huh. sí, Ajá, ¿no? En cambio, siento que el, el Skyward Sword se va a ver todavía bastante bien porque es bastante caricaturesco. Uh -huh. Sí, de hecho hay, en, en el video que alguna vez recomendé de, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue, pero el, el de la historia de los gráficos, ah. empieza el documental diciendo, la gente dice que los gráficos no importan, pero yo desde que juego videojuegos todos tienen. Entonces, sí. al de algo han de importar. Sí. sí, tienen su importancia, son relevantes porque van muy de la mano con el concepto de videojuego. Exactamente. Ajá, pero el gameplay, el gameplay es rey. Sí. Bueno, Goros y Staff o alguien del foro, me despido y espero que elijan mis preguntas. Gracias. Nos escribe también Necrom. Necrom. Necrom Hola gordos, una pregunta simple pero importante ¿Qué sitios de internet recomiendan para ver el E3? Ya tengo el permiso de mi trabajo para poder verlo por lo, me por lo menos <laughs> las conferencias el lunes y el martes Razón por la cual quiero hacerlo sin problemas, es decir, que se vea bien Me despido, un saludo y que el gordeo sea eterno Te recomiendo que entres a cv.com.tmx Llegue cuando vaya a comenzar una conferencia Vamos a poner un post Si sí. se puede con un stream, el stream oficial, si se puede incrustar, si no, con un chingo de links de dónde lo puedes ver Sí ya, realmente lo que te sugiero es que entres uno. Si no jala, lo cierres inmediatamente y habrás otro. Y así te vayas. Ajá, porque... Hasta que te quedes uno estable. Porque hay, las, luego las conferencias son muy masivas y no aguantan. Se caen o sí. lo que sea. Entonces, la que te funcione mejor a ti. ¿A ahora, es? que si se cae por el feed general o el feed principal, pues ahí sí no podemos hacer Ahí sí si ya todos ahí sí nos sí chingamos. No podemos hacer nada, sí. Pero si entra a 3 tú estate al pendiente en nuestra página, en nuestro Twitter. Vamos a estar ahí. Eh, Quién sabe si comentemos ahora como lo hicimos el año pasado de que en el Twitter estamos diciendo ya anunciaron no sé qué. Y bla, bla, bla. Quién sabe. Es pues que eso quita tiempo. Quita un poquito de tiempo y ya vimos que es un poquito cansado y nos, ah, nos hace... Nos hace cortocircuito. Sí, entonces, ¿sabes qué? Igual y nada más ponemos, ya va a comenzar la conferencia EA, aquí sí. están los streams, así 15 minutos, en media hora empieza, y cuando sean 5 minutos ya está a punto de comenzar banda, vénganse aquí y vamos a poner sí. un post con todos los leaks. Nosotros no podemos hacer la transmisión porque no tenemos las capacidades, pero los podemos dirigir... Vamos a estar aquí. Los podemos dirigir a toda la gente que sí lo va a hacer. Entonces, ustedes en ahí va a estar la cobertura de tres más pioras. ¿Cómo Así es? es? ¿Ustedes tranquilos, nosotros preocupados? Sí. Así es. Y sudando todo ese día. <laughs> bien cabrón. Muy bien manda. Pues bueno, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vamos a las despedidas. Y bien, pues ya llegamos a la parte final de este episodio. Tenemos regalos. Adrián y Rafa se van a encargar de decirles qué hay disponible esta semana. Dinos, Adrián, ¿qué onda? Eh, Jeff Jiménez dice que se compró el Humble Bundle de Nintendo, que salió creo que hace 15 días, mm. o una semana, pero que ya tenía Guacamili para la PC, así que va a regalar uno para el Wii U. Perfecto. Muy guacamili, bien. Muy bueno. Des de saludos desde Costa Rica. Uh, oh, saludos uh, uh, a la saludos. banda de Costa Rica. sí. Uh, Iván de la Vega nos va a dejar un código para el Halo 3. Oh, Dice que no es un gran juego, pero que espera yeah. que a alguien le interese. Al fin y al cabo fans. es gratis. Hay fans, la, el backlash que tuvimos en esa reseña demuestra que hay fans de ODST Así es. <laughs> eh, también eh, nos deja su gamertag para quien quiera jugar Halo o Mortal Kombat. Es Destroyer01. Perfecto, ¿qué más? Eh, Germán Uriel Rodríguez uh -huh. nos tiene un código para Smite. Pero solo es para Norteamérica y Europa. Es un personaje para Smite, que se llama Ratatorsk, y es un skin para el mismo. O sea, son personaje y su skin. en el paquete. Ajá. Y pide que podamos su nombre de usuario en Smite, que es Arbol Agril, que es a r grande o l a g r i l Perfecto. Qué más. Nicolás Sánchez eh, nos dice hola chicos invitados del staff eh, 3gb eh, nos va a regalar un código para el Xbox 360 que según él entiende son cuatro juegos eh, de Street Fighter que son Super Street Fighter 2 HD Remix, uh -huh. eh, Third Strike de, de Street Fighter 3, Third Strike Online Edition, Super Street Fighter 4 Arcade Edition y Street Fighter Cross Tekken. O sea, es este donde le vino cuando se consiguió su edición de colección de 25 años, pero como él tiene PlayStation 3, realmente duda comprarse un Xbox 360 y quiere regalar eso. Ojalá alguien pueda disfrutarlo. ¿No son los soundtracks? No sé si son los soundtracks o si son este. los juegos. Yo creo que son los soundtracks. Bueno, si los, no es... pero de todas maneras. Muchos Street Fighter Mierda gratis de Street Fighter Mierda gratis de Street Fighter <laughs> ah, Muy bien eh, Sí Entonces este Que Deja su PSN Que es Nico de Géminis Que si alguien Quiere echar las retas En Ultra Street Fighter Y si tiene chance Que visite su canal de YouTube Nicolás Sánchez Solo tiene duelos Del Street Fighter Que son momentos memorables Ya me acordé Sí son los dos Sí Lo, son los el, dos El soundtrack Creo que venía en CD Uh No pues sí está Sí sí ya me acordé My bad my bad my Sí entonces ahí está bueno, está bien. Bueno, sí. Sí, Fernando sí, 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 Corona. Pero bueno, síguele ya. Fernando Corona. Dice, que queda gordos. Aquí les dejo The Calling of Chaos. ¿De qué? The Calling of the Chaos. Ay, Supongo wey. que es un juego, no estoy muy seguro. Ok. Es para. Uh -huh. eh, <laughs> ¿Es para Steam? Steam. Por el número. Accediendo a la base de datos. Steam. <laughs> dice <Disney risa> que lo iba a mandar la semana pasada, pero no pudo, tuvo unos contratiempos. Y Sofretazos, que le que está gustando mucho la sección de jugando con los gordos, que le está quedando chida. Ah, qué bueno. Supongo que los gordos juegan. Eh, sí, supongo sí, no, que. Si no, ambas. Los, no, no, es, 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 los gordos juegan uh -huh. porque habla de Rogue Legacy. Ah, Así ah, que es un pendejo por no haberlo comprado en oferta. No te apures, acá ardor ponen una oferta. Sí. Sí. Si este, sí, tienes sí, Steam, sí. puta. Uh -huh. Lo lo puedes comprar como por 10 pesos. Uh -huh. <laughs> sí, así es. ¿Qué más? Ah, uh, muy bien. Tenemos eh, eh, de Salvador, Elvira Gar Garia. Uh -huh. Nos dice: ¿Qué tal, Choppy Benders? Les dejo unos regalos para la banda. Uh, ligas de Humboldt Bundle y códigos de Nintendo. Eh, que van a ser los juegos Viking Battle for Asgard y Empire Total War. Esos van a uh, ser de los Humboldt Bundles. Esa es la estrategia que te gusta a ti, ¿no? ¿Empire Total War? ¿Pero cuál? Ah, no, perdón. ¿Cómo, ¿El de Star Wars cómo se llama? El de... Ah, se llama este. Empire Galaxy Galaxy. Galaxy no. no, Ah, sí. Es, sí. Gold, este es, el... El gold <laughs> es el bueno. <laughs> sí, okay. pero creo que no tiene que ver. Eh, Nintendo. Wow Dave del 3, para el 3DS mm -hmm. uh, Sports Ball Wii U, The Fall Wii U, Moon Chronicles Episodio 1 para el 3DS. Bien. Eh, se despiden no sin antes desearnos que, que la fuerza del guardeo nos acompañe. Su usuario en la página es Romulo-EOP eh, Es lo mismo que su Nintendo ID por si alguien está interesado. Ok, muchísimas gracias por los mm -hmm. regalos. ¿Qué más? Y por último. Max Delgado nos da una muy buena cantidad de juegos. Primero les pasamos su Steam ID, uh -huh. que es M3A4X. Uh -huh. Meax. <risa> <risa> uh -huh. Pero bueno, son muchos juegos para Steam: Jenna Sisters, Twisted Dreams, The Nightmare Cooperative, PID, Vanguard Princess, Jet Gunner, Space Hack, Battle Paths, Canyon Capers, Gun Monkeys, Canyon Capers, Gun Monkeys otra vez, supongo que. O sea, copiaron mal son dos del mismo juego. Uh -huh. Rooms the Main Building y Realms of the Hunting. Y, y otro con Monkeys. Son diferentes. También sí. nos pasa uno, dos, 3 cuatro, cinco, seis códigos para el beta cerrado de Triad Wars. Un free to play ambientado en Hong Kong. A la Sleeping Dogs. Mm. Bien. Uh -huh. eh, igual. Eh, la, el código para Triad Wars es en una página especial. Uh -huh. Entonces se los vamos a poner junto con estos códigos. Código. <laughs> sí, sí, sí. Perfecto. ¿Alguna recomendación? Eh, sí, eh, debido a que jugué Titan Souls, eh, el soundtrack. El soundtrack es lo mejor que tiene el título. Uh -huh. A diferencia de otros juegos que tienen pixel art, que generalmente vienen acompañados con chiptune, este juego no tiene un soundtrack chiptune, tiene un soundtrack orquestado y también tiene canciones eh, rockeras. Uh -huh. Está muy uh -huh. bueno. ¿Ah? Lo pueden comprar por 8 dólares en Bandcamp. En Bandcamp. Mm. Está oh, muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Qué padre. El OCT de Titan Souls. Ok, ¿tú, mm. Rafa, algo? Sí. Eh, ayer estuve escuchando una banda eh, de chicas. Se llama 12 Girls, la banda. 12 chicas. 12 chicas. que tocan, Como los 12 monos. Como los 12 monos. <laughs> este. Estas chavas tocan. Instrumento, eh, música más o menos moderna, pero con instrumentos tradicionales orientales. Ya. Yeah. Y no, están cabronas, <laughs> están cabronas. Muy bien, ahí busquen 12 Girls, seguramente les va a salir algo Este... en YouTube para que lo vean. Y pues, sí, escúchenlas, ¿no? No, no, no es maravilloso, la verdad. Perfecto. Yo no tengo nada, la verdad. <laughs> Me la he pasado jugando persona y cosas así, entonces no, no hay nada que pueda recomendar esta semana. Eh, quizás en el siguiente episodio les tenga algo. Pero bueno, eso es todo por este episodio. Nada más que recordar es que pueden seguirnos a través de Facebook. Nuestra página es facebook.com. Nuestra cuenta de Twitter principal es Street Vía, es donde regalamos todas las cosas durante la semana. Este Adrián se encarga de poner los códigos. Eh, se le agradece mucho. Así que hay que estar al pendiente. Síganos, por favor, en Twitter. Si quieren estar... Completamente enterados de cuándo salen videos, de cuándo salen cosas en la página y de cuándo hay regalos, cuando se dan las cosas, y tienen suerte y los dedos rápidos. Cada uno de nosotros también tiene cuentas personales: la cuenta de Rafael Choviel Rafa, la de Chovi la mía Chovies, la de Gris Chovy Gris, la de Same Cinética Sam y la de Kidskidion bajo BG. Eh, le agradecemos mucho a la banda que nos ha apoyado en Patreon, de hecho últimamente ha habido mucho apoyo eh, a través sí. de Patreon, se ha incrementado, le agradecemos muchísimo a la banda que se ha agregado a su apoyo en Patreon, es muy amable de su parte creer tanto en el proyecto como para dar dinero directamente, sabemos que eh, en la zona donde vivimos el dinero no crece en los árboles es en ningún lado, pero aquí particularmente no. Particularmente a Izequía. A Izequía. Eh, entonces es muy, es muy... Eh, pues bueno, le agradecemos mucho a la gente que realmente... Es un a... gran esfuerzo y lo agradecemos muchísimo. Le agradecemos mucho a la banda que haga este tipo de sacrificios uh -huh. por, por un proyecto que les agrada, que nosotros nos complace hacer para ustedes. Sí. Eh, también, si no les late dar dinero directamente, pueden hacerlo a través de la tienda. Pueden comprar productos de la tienda 3GB y apoyar así el proyecto como para ahí a estampiones como la que trae Rafa, que es la de Logo. Hola, eh, el Tibroso Todavía tenemos este, del modelo, los tiburosos se ha reabastecido casi todo. Todavía les vemos algunas tallas, pero cuando haya disponibles se los haremos saber. Uh -huh. Ya vienen modelos nuevos. Esperemos que sea lo antes posible. Y creo que es todo, ¿no? Sí, es sí, ah, No, iTunes y iBox para la gente que se quiera suscribir ah, a la sí. versión en audio del podcast. Ahí están. Ah, Otra cosa. ¿A adó dónde estamos ahora? <laughs> Esta semana eh, estuvimos presentes. En el Push Start. Ah, sí, es cierto. Sí. Perdón, se nos olvidó. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, el Push Start es un podcast este, conocido por Alarjual, nuestro amigo Alarjual, que sale en Reset. Eh, estuvimos en el Push Start el jueves pasado. Eh, si podemos, vamos a incrustar eh, un link, por lo menos, hacia la página oficial del Push Start en Reset para que escuchen ese episodio. Si les interesa escucharnos en otro podcast, en otro ambiente. Eh, se puso divertida la plática. Entonces, por favor, chéquenlo también. Eh, estuvimos ahí presentes. Se nombró a alguien como el Cacas. Sí, yo. <risa> Mentiroso tú te pasas <laughs> por mentir? Pues sí ¿Para sí, sí, sí. qué? No hubieras dicho nada No hubieras dicho nada Y todo el mundo y no Feliz y contento ser, Feliz y contento Y no sé Es como sigue Como el cacas Pero bueno Ahora sí sería todo Pensamiento final Ya es tarde Ya, ya es tarde A ya la verga Se me está a punto de estallar la vejiga Vámonos Disfruten el E3, banda Va a estar perro Nos vemos en 15 días Nos vemos En, el en 15 días en el podcast Disfruten el E3 Nosotros lo vamos a hacer también Ahí están al pendiente En 3g.com.mx nosotros vamos.